So much, so much, so much, so much, so much. So much, so much, so much, so much, so much. We didn't know he getting get in nowhere. Didn't know he'd get in nowhere. Good Good left ten, right. Easy does it. Roll the dice just covered in the heat. Cause they just wanna fuck us, cause a ruckus like the Southside. As well as taking away his energy. And Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. A tiro un gusto y un placer saludarlos en esta noche de... Estamos ya a jueves, 7 de marzo del 2024. Un gusto y un placer saludarlos. Y gracias por acompañarnos, recordándoles que estamos en vivo y en directo simultáneamente a través de CamuBox por Facebook, así como también a través de Ay Tiro por YouTube, ya se la saben. Saludos y gracias a los que ya están reportando con el 1-2 y los que unifiquen y a los que hayan unificado. Gracias, los que van a unificar, échenle ganitas y saludos. Manuel González, Sergio Alfredo, Fernández Peralta, hoy vamos a hablar de muchas cosas, va a haber... Invitado Surprise, un invitado que estaban pidiendo mucho, exigiendo y que yo me había comprometido, pues más al ratito vamos a, a contar con su presencia. Entonces, saludar a los del chat y como pues ya tenemos rato que programamos esto y luego lo postergamos, porque estamos también pendientes de las peleas en Canadá. Que acaba de caer por decisión dividida, Abril Latina Vidal, ante la canadiense. Saludos, y el primero en reportarse fue el sujeto que dice: ¿Qué pasa, como aquí el mejor moderador reportándose? que hubo el, el VIP, mi querido sujeto, del el más reciente, eh, la añadidura más reciente en cuanto a, a moderador, el sí. gran sujeto? Saludos, comunidad, dice también. Rubén Fernández, mi querido Marlo, que dice saludos a todas las leonas y leones rasurados, también bienvenido el Cris López, dice Franco H, qué bueno que no es el, la revancha contra el costalito Robés y nadie quiere ver pelear cubanos, dice Franco H, Dios mío, Ferco, en el canal de tu compito de Boxeo MX, la traición, hermano, la decepción, dice, espérate, mi querido sujeto. Para todos no es el sol, qué chingón, pero. Surprise. Camo, el pinche vagabundo de Andrew Ward le tira a Canelo, que envidia le tiene. Canelo es, eh, es lo que ese güey siempre quiso ser, tanto como boxeador como empresario. No ando de buenas al primero que me haga enojar, para afuera por mil años, dice el sujeto. ¿Dónde están los disque reporteros que daban un hecho charlo para Mayo? Simplemente unos charlatanes. Increíble, es increíble cómo piensan los fanáticos cubanos. Siguen insistiendo de manera soberbia y con cierta idolatría que si le gana el divino fácil en la revancha y que es el mejor de las 126, que sigue siendo el rey de las 126, que no tiene trono, no tiene corona ni reina. Pero sigue siendo el rey, a final de cuentas, haya sido como haya sido, dirían en mi pueblo. Saludos a José López, Víctor Martínez, Gustavo Cortés Mena, mi papá, y también a Francisco Hernández que andan dejando la huella a través de Camu Box por Facebook. Eh, está igual que Márquez Guard, el entrenador de Bradley, y Bradley también. Va a haber debate Buxemes contra Ferco, va a estar bueno. Pues no, es debate, es entrevista, me imagino, ¿no? Eh, Marlo, estaba. 100% confirmado, solo faltaba confirmación. ¿Qué no entiendes? Dice. Te voy a sacar por andar de provocador. Más le vale a Joshua dejar el miedo en la casa. Mañana, Anthony Joshua contra Francis en Ganú. Rey Vargas defendiendo ante Nick Ball. Joseph Parker ante Shilei Shang. Van a estar buenas las peleas mañana. A ver qué, con qué versión de Joshua vemos. Eh, nada sujeto a Márquez, ponlo en otra fila, Márquez sí tiene carrera boxística, el pinche costalazo de War jamás hizo nada, solo es recordado porque le regalaron dos peleas contra Kovalev. Eh, ¿Cuál sujeto? A ver, Canelo Munguía ya está hecha, creo solo falta firmar, exacto, ah, ah, es un video ya grabado, ok. Que yo no estoy provocando, el ferco va a estar en boxeo MX. Luz es grabado, mijo, no estoy chingando, dice. Eh, respecto a la pelea de mañana, Vargas le da mil vueltas como boxeador a Ball, pero la inactividad del mexicano es lo que puede mermar su rendimiento. Y también veamos cómo viene de esa derrota ante Oshaki Foster. Con eh, a, a, a la ventana abierta con la luz del día. <laughs> ¿Cómo saben que es un video grabado? Ok. Voto por el sujeto moderador vitalicio, dice Edgar Córdoba. ¿Cómo sabes? Ahí dice que es lo que viene para el Llegando y dobleteando con mis poderosos likes, dice mi Arturo Martínez. Muchas gracias a los que están dejando su like, su 1, 2, Camobox Facebook. ahí tiro por YouTube. Saludos también a Adrián Torres, Carlos Eduardo Castro, Carlos López, Diana Hernández, Daniel C.P., Josefo Curi, Edgar Martínez García y los demás que andan dando vueltas por ahí al más Puro estilo macallum. A ver. Saludos, colegas científicos de la Sweet Science, dice mi querido Jean Márquez. Saludos hasta Santa Ana, California. Like número 6, dice Edgar Córdoba. Muchas gracias, mi Edgar. Espero que ya haya más likes, ¿no? Ya son 114 ahorita conectados en YouTube al momento. Eh, mano a mano con ferro, se va a poner bueno el debate mañana a, medid a mediodía van a estar los madrazos del otro lado del mundo, lástima no voy a poder verlos, dice mi Marlo apúrate campeón activos de República Dominicana mi Juan Disla, saludos y mi Cris López, haciendo publicidad mi Cris López nomás que qué, qué, qué bárbaro Cris López pues, el gallo va a estar aquí o será el pitbull o el venado, no es ni el gallo, ni el pitbull, ni el venado. A ver, de hecho le mandé mensaje al pitbull el día de ayer y ni siquiera lo abrió mi pitbull. No me acordaba que le había mandado mensaje. Como que huele a ferco show el día de hoy. Qué buen olfato traes, mi Junior Hernández. Eh, Canelo tiene que prepararse a conciencia y dejar el pinche golf. Si no, Munguía le va a hacer ver su suerte, dice Marlo Contreras. ¿Cómo? ¿cómo está eso? Que la negociación quedó fuera Golden Boy. Exactamente, mi querido Marlo Contreras. También me mandaron ese, esa captura, ¿no?, de que publican. A ver, se las voy a leer textualmente. A ver. Lo publicó Dan Rafael. Por cierto, agradecer, ya cayó el primer superchat de la noche, apenas seis minutos y ya cayó el primer superchat, gracias a Luis Olalde, que dice: ¿Cómo por qué Ferco no está acá y está en el Box MX? Dice mi querido Luis Olalde. Pues, ahorita no está, al rato aquí va a estar en vivo y en directo, respondiendo a sus preguntas. Ya saben, manden superchats y. Todas las preguntas al, al buen Ferco, más las que le vamos a hacer nosotros también y platicar noticias, novedades, eh, mucho, mucho, mucho de lo que está pasando con Ferco, sus peleadores, lo, los que están en la órbita también, etcétera. A ver, ¿dónde me quedé, mano? Gracias, por cierto, mi Luis. Y, ah, de lo de Golden Boy. Eh, Dan Rafael publica que por eh, fuente de directo conocimiento del, del que tuvo que ver con el trato Canelo contra Munguía, ya está prácticamente cerrada. No está firmada todavía, pero no hay ningún problema. Y es el 4 de mayo en el T-Mobile Arena, Prime Video Pay Per View, así como The Zone Pay Per View. Me imagino que Prime Video en Estados Unidos y The Zone en el resto del mundo. Vamos a esperar la confirmación. De todos los detalles, porque todavía esto es extraoficial, pero pues ya, ya prácticamente no es secreto, y es un acuerdo por una pelea nomás que eh, le paga, le pagará el Canelo arriba de 35 millones de dólares, y que le dijeron que Golden Boy no estuvo involucrado, y luego volvió a sacar otro tweet en el que aclaró lo de Golden Boy y que dice, para aclarar, Golden Boy todavía representa a Munguía junto con Sanfer y ayudaron a negociar el trato, pero la pelea no, no es copromovida por Golden Boy, aunque Golden Boy esté involucrado con, con Jaime Munguía. Básicamente lo que hicieron es no, no mencionar, no van a mencionar. Al momento de la pelea, cuando ya se está anunciando los dos peleadores sobre el ring, que es una copromoción de Golden Boy, como normalmente sería en cualquier función en la que veamos un peleador de una promotora diferente al evento donde está, como por ejemplo la de las, las de Sanfer, incluso más no se ven tan lejos. Cuando traen peleadores mexicanos que están con Sanfer y Top Rank, dicen. Eh, que también Sanfer es parte de, de la velada, y, y así pues la de Eddie Hearn con Frank Warren eh, en Arabia Saudita también. Cada uno tiene peleadores involucrados ahí. Entonces, solamente no van, no van a mencionar Golden Boy en el, en el evento como tal. no Si sí estuvo involucrado en negociaciones, va a llevarse una tajada de lo de Munguía Golden Boy Promotions, pero simplemente no le van a dar. Como el reconocimiento que es una copromoción. Ese es el único tema. Entonces, básicamente, por eso el título de que Canelo se le aplicó a Oscar de la Hoya. Por lo menos, en que no se mencione Golden Boy Promotions, ya para Canelo, a lo mejor ya el, el que vaya a ganar dinero a costas de Canelo Álvarez, pues ya es, es lo de menos, ¿no? Pero ahí está, ahí está la cosa para los que. Decía, no, no creo que se haga la pelea con guía porque Canelo no va a quererle darle ganancias a Golden Boy, ¿no? Y tiene sentido a como piensa Canelo Álvarez, pero a este punto también, más de 35 millones de dólares contra Canelo, pues a lo mejor no se los daba a Charlo, a lo mejor no se los daba a otro peleador. Y, y a esperar todavía la de David Benavides, eh, que seguimos insistiendo, ¿no? Que es la que debió haber sucedido. La, la que debió haber ordenado el Consejo Mundial de Boxeo, pero a final de cuentas no lo hizo y vamos a ver si lo llegan a despojar de, del título, que ya lo veo más lejano porque van a decir no, a Munguía se le dio la oportunidad de, de, de ser interior en otra división y bla, 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 entonces por ahí se la pueden sacar pero con que nos anuncien que va a ser para septiembre, para octubre, noviembre diciembre, la segunda mitad del año encantados de la vida y, y chingón y chingón el asunto pero al momento el trato es por una pelea que es esta de Munguía y fuera de, de esta de Munguía yo creo que no hay otra pelea lucrativa a esos niveles o más que Benavides Berlanga no no le veo chiste y Charlo pues qué les digo está peor el asunto está más pobre que la fregada entonces así está el rollo Uh, no tuviéramos mucha suerte, el Ferco Show no existe. Déjalo, está como a ver, ahí se, están, se están agarrando. Mi sujeto, por favor, pon orden, mi sujeto. No, no, no desorden. Aquí esperando, formado como en las tortillas, dice mi José González. Espero que valga la pena la espera. Es más, te lo garantizo, va a valer la pena la espera, mi José González. ¿Qué onda? Raza, yo aquí reportándome con el 1-2 y saludos desde Mission, Texas. Saludos al buen Jerry Garza. Hasta Texas y que fue el like número 14. Espero que haya mucho más. Ya estamos por llegar a los 180 conectados a través de YouTube. Sobres listos ya con las chelas y los tacos para redondear la noche, solo en espera del buen Camus. Saludos, bandera, dice mi Ray Coyote. Sujeto dice confirmada para 4 de mayo, solo faltan las firmas y no te estoy pidiendo tu ayuda. A ver si no. No, cálmate, cálmate, José González. Toco madera, toco madera. Parece que comieron gallo y todos andan muy bravos. Camo y su reloj descompuesto. <laughs> Confiando en Munguía para que le gane a Canelo, porque si Canelo sigue con los títulos, no veremos buenas peleas de campeonato mundial. Pues tampoco es garantía tener título mundial y ver buenas peleas. Ahí está el caso de, de David Morel, por ejemplo. Eh, bueno, a lo que yo leí en Boxing News. Otra te hubiera heredado tu abuelo. <laughs> no que el carácter. ¿Cómo está eso de que Benavides quiere pelear con el Zurdo en crucero por fin con quién va? Pues eso yo esa no me la sabía, no había escuchado. Eso, saludos Mica like y compartido, bendiciones, Manuel González. Igualmente, saludos y bendiciones. Gracias por apoyar con la causa, con el like, y por, con compartir con el famoso 1 2 y unificar en CamuVox y también en ITiro Tiro por YouTube. Saludos y gracias a Darío Orellano Molina. A Ching Ming, Dan, Enguyen, Memín González, Basilio Colón, Leopoldo López, aaron BM, Gustavo Martínez López, José Luis Altamirano Moreira y Luis Ramírez, los que ya se están reportando con el sello de la inmoralidad. Llegué temprano, hay que ir, como yo voy a Munguía, dice Payaso Boxing. Afortunadamente no veo revancha entre Divino y Robey, dice mi querido Julián. ¿Por qué dices afortunadamente, mi Julián? Ahí me me dejas con con la incertidumbre, a ver. Voy con el rey del Beautiful, el Latin Lover mexicano, nuestro muchacho, el Pretty Boy Vargas, que va a tener un compromiso complicado el día de mañana en Arabia Saudita, temprano. No tan temprano como las peleas en Japón, pero a lo mejor al mediodía por ahí. Eh, Marlo Contreras dice: Ya se cayó la pelea contra Bosdick. Pues yo no he escuchado que se, que se haya caído ni las intenciones de pelear con el Sudo Ramírez por el título crucero. Lo que yo sí les había adelantado es que a lo mejor eh, esa pelea no estaba tan segura como, como pareciese. ¿Será el Gallo Estrada el invitado especial? No, mi José González, no es el Gallo Estrada. Vengo a dejar mi 1-2 y luego me lo aviento en diferido. Mi Luis David, muchas gracias. Eh, saludos desde Cuba, dice Víctor Martínez. Saludos hasta Cuba y saludos a la comunidad de parte de Luis David Mejía. Yo se los dije: el Divino va a pelear con el tren. Beltrán se lo va a llevar despacito, como, se lo van a llevar despacito como a Munguía, dice Chris López IT Road, number one boxing show let's go baby, dice mi Brandon Turner, que parte de que tienen que poner su like no entienden cabrones, dice mi Marco Castillo es tan complicado, es ya somos casi 200 personas, espero que ya haya 150 por lo menos, buenas noches Camo saludos Camo desde Casa Grande, Arizona, domingo saludos y ese bigote, como ese puro Long Beach, California, pues ya ves, hombre, uno imponiendo modas, mano. Eh, están dejando lo bueno para el último. Hay tiro, o sea, ya te la sabes. El cochinete llegando tarde, como siempre. Saludos, community de Hay Tiro, y felicidades al nuevo moderador, el sujeto. Cumpliste tu promesa, mi Jesus. Me perdí esa votación, pero bueno, siempre apoyando a los inmorales. Espero no te pierdas la próxima votación. Y saludos y gracias a Jorge Torres. También saludos a Ángel Guzmán. Gracias por apoyar a través de Camobox, donde también pueden compartir, hombre. Hoy sí empezaste en chinga en los comentarios. Empezaste, eso es Tokio. Cubanos, favor de no mamar, dice Marco Castillo. Voy con el chino cochino Shang. También pienso que Shang va, es más, va a noquear a Parker. Al sujeto ya se le subió. Y ni tiene ni una semana en el poder. Saludos, hay tiro. Los pay-per-view creo van a romper récord de Canelo contra Munguía. A ver, ¿cuánto les gusta? Yo me voy con un millón de, de pay-per-views. Saludos a Joe Serrat. No creo que rompan récord. A ver, ¿cuál será el récord de los me de mexicanos? Que a lo mejor es Chávez Jr. contra Canelo el récord. Ahí vamos a ver, a ver cuántos fueron. A ver, déjenme ver. Superó el millón. A ver, que pues sí, pasadito de un millón es el récord. Y mira, cayó el segundo superchat de la night. Que no sé de dónde sea porque no conozco esta. Esta, esta moneda, el, no sé el DOP dónde es, pero saludos y gracias al Tapatío por el super chat, mano. De que no sabré de dónde. A ver, ¿dónde me quedé, chavos? A ver, a ver. Saludos, viejos gatos, de parte de este perro viejo. Cubanos les voy a mandar un dólar para que coman. No, me camó el gris, ¿qué pasó? <coughs> los cubanos en todos los en vivos siguen con lo mismo que del tren le gana la revancha desde hace como dos meses con la misma. Si mañana pierde el Pretty Boy Vargas, sabrá que la cagó con dejar a Don Nacho Beristain. ¿Por dónde va la pelea de Canelo Munguía? ¿Por Prime y por The Zone Pay Per View? Qué lo que dice todo F1 Sport Dominicano, de seguro. ¿A qué hora comenzará la cartelera de mañana? No, pues desde la mañana no sé qué tan temprano, pero yo calculo como eso de las 10 de la mañana, 11, y la pelea de Rey Vargas, Nick Ball puede ser temprano, porque ya ven que allá le dan preferencia a los pesos pesados, y hay varias peleas de pesos pesados, entonces a lo mejor no las dejen de temprano esa. ¿Qué onda, mi camo? Aquí tu súbdito reportándose desde Yucaipa, California, like firmado, dice mi querido sujeto, yucaipense distinguido. Mañana lo va a transmitir el Casius y por dónde las transmite, Camo. Uh, Ferco Pilatis. Ya se fue, Cóceres. A ver. ¿A poco ya noquearon a Cóceres? Porque no, no me fijé. Y Luis Olalde manda el segundo, o sea, ya el tercer. Super chat de la noche que dice, yo no compro más peleas del Canelo hasta Benavides, dice mi Luis Olalde, él, él sí va a ser congruente, no le gusta la pelea con Munguía, no la va a apoyar, no va a comprar el pay-per-view. Hoy llega el ferco, dice mi Marlobo, ya te bajaron la novia. <laughs> Aquí con mi One Two, dice Julio. Ya ves sujeto, me quieres corregir y ni estás enterado de las noticias. Gallo contra Bam, 29 de junio oficial. Pues hasta, a ver, hasta no ver no creer, eh. Pero ya les habíamos dicho que por ahí va la cosa de hace rato. Nuevas fotos como atrás, pues sí ya la actualizamos hace ya hace ratito. Aquí con mi one two y mi like ya ganó. El tornado iglesias en el primer round por TKO. Oh, válgame Dios, válgame Dios. Ni a Melón le supo Cóceres. Entonces, cuidado con ese cubano. No vi nada de la pelea, lamentablemente, pero al rato me, me aviento los highlights o la pelea entera, pues sí, se acabó en el primer round. Y Luis Olalde dice, los cubanos no pueden salir de Miami. Viva Fidel. Dice, qué bárbaro. Pues, Hay muchos cubanos fuera de Miami. Eh? A ver, a ver, pero pues sí, salirse no es fácil. Saludos y bienvenida Marijose Campos. Saludos y bendiciones for you. Hoy hay Ferco Show. Ya tú sabes, aquí quédense porque se va a poner bueno el asunto. Denle like y compartan. Desde, saludos desde República Dominicana. Y Canelo gana por Chique y yo en el octavo. El Tapatío anda en República Dominicana. Confirmado. Solo falta que lo confirmen prácticamente, mi Gualdo, ya te la sabes. Saludos, mi Bernardo. Chuy, ¿por qué Gallito Estrada no pelea tan seguido? Saludos, mi Bernardo. Pues por tema de lesiones, por el tema económico, que también ofrecen muy poco para sus peleas. Al parecer la bolsa más alta destinada para el Gallo Estrada era contra el Chocolatito. Y pues un peleador que gane ese tipo de peleas se va recotizando. Y con el Gallo, en lugar de... Por lo menos que le paguen lo mismo o que le paguen más, le, le querían pagar menos con Yoka, entonces entre eso, lesiones y la promoción que tienen con el Gallo Estrada, el manejo de su carrera, pues eso es también algo que no, no, no nos tiene muy felices ni muy satisfechos. Saludos a G92. Y llegó la persona que dijo que no volvería a entrar porque el sujeto es moderador. Betterview y todavía está en marcha, ¿no? No lo mire un boxer, en teoría todavía está en marcha. El invitado es el Pitbull Díaz, nombre. ¿no eh, Camo, ¿qué crees que pase con Rey Vargas y Bibol que de repente dijeron dejaron de noquear, solo tienen para noquear a rivales de bajo nivel o cambiaron mucho su estilo? Eh, pues entre que fueron más conservadores y que subió la oposición, ahí se juntó el hambre con las ganas de comer. Este 2024 va a estar bueno, ¿creen que pueda superar el al 2023, pues va por buen camino. Eh. Dicen que no se ha anunciado porque no han decidido la fecha de septiembre con quién va Canelo. Saludos, Camo, todo listo con el Rey, o sea, Rey Vargas, mañana a qué hora, exactamente, no sé qué hora les vaya a pelear, pero espératelo desde temprano. Eh. Me voy a apurar para escuchar si es que hay ferco show. Hola, Camo, oye, ¿sabes cuál fue el insulto fuerte que supuestamente le dijo Eddie a Eddie? O sea, Eddie Hearn, a Eddie Reynoso, porque no se fue, porque por eso se fueron a PBC puras mamadas y, y Dazón involucrado también, ¿no? Según esto que les dijo, que estaban negociando, se pusieron ríspidos ahí las, el, el, el asunto, y en un, en un momento de la discusión, como que Eddie Reynoso acalorado le dijo: ¿Tú qué pedo? ¿Tú eres un simple entrenador? ¿Tú qué sabes de negocios? Y algo así. Saludos. A Alfonso Sánchez, ¿por qué Canelo se le aplica de la olla? Pues ya lo expliqué, ¿no? Porque a pesar de que va a ser una copromoción de, con Golden Boy por el tema de, de Munguía, que es de Golden Boy y de Sanfer, y, y Golden Boy es su representante, aparte es su promotora en Estados Unidos, y, y donde viene peleando últimamente, entonces. No van a mencionar que es copromoción con Golden Boy, es, es solo eso. Y gracias, el tapatío, por el quinto superchat de la noche que dice, saludos desde República Dominicana, pero soy de Jalisco y gana Canelo por nocaut técnico en el octavo y que viva México, cabrones, dice el tapatío desde República Dominicana, mandando superchats de pesos dominicanos. Muchas gracias a el tapatío. A ver dónde me quedé, mano, dónde me quedé. Uh, apúrate, José, a lavar los trastes y trapear, hacer de comer. Eh, ¿Por qué chingados YouTube no me notifica de tus lives? Como ya di mi like a huevos. Soy otra vez. Te encargo que actives la campanita para pues, que te lleguen las notificaciones. Y si aún así batallan con las notificaciones, denle seguir a la página de de CamuBox en Facebook y ahí cuando hagamos directos pues les llega notificaciones o por un lado o por el otro o las dos no es el pitbull apenas van 68 likes no la chinguen, dice soy otra vez ¿qué está pasando? a ver son 224 en, solamente en YouTube, entonces ahí les encargo ¿por qué te rasuras el, el bigote en el medio? dice Albert pues es imponiendo modas padre Navarrete ¿Qué pasa con el Team Munguía? Al fin llegó el momento para lo que Golden Boy preparó durante años. Una carrera de leones rasura rasurados para la meta final. Poder llegar a Canelo, eso no quita que será una buena pelea, dice mi dude love. Básicamente. ¿Alguien me puede desbloquear de con Amador, por <laughs> Me parece que es mejor que el Divino y Robesí tomen su propio camino... Y no se vuelvan a encontrar. Dice que. Ay, güey, qué qué, qué. qué drástico, mi hooligan. A ver, empezamos con el tema. Divino y Robey. Y el por qué no se van a. No se va a dar la revancha directa. Ok. ¿Qué, ¿Por qué no se va a dar la revancha directa? Es básicamente. A ver, partiendo de lo más básico, esa pelea era una, un, un combate opcional para Robéis y Ramírez. Ellos escogieron entre la baraja de disponibles al divino Espinosa, creyendo que un peleador que no tenía campeones mundiales en su récord, ex campeones, no tenía fogueo de, 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 en Estados Unidos. Ni con élites ni nada, llevaba un buen récord invicto mexicano. Entonces, aquí, de aquí somos prácticamente. Y lo escogieron, sin embargo, como era tan favorito Robey y Ramírez, aplicaron la Lomachenko contra Teófimo López. Como Lomachenko estaba tan seguro que le iba a ganar a Teófimo López, ni siquiera le pasó por la mente el activar la cláusula de revancha directa. Pasó lo que pasó, ya no volvimos a ver ese duelo, esa revancha. Ahora, no hubo re, cláusula de revancha directa, sin embargo, Divino Espinosa desde el día uno dijo, y me dio la oportunidad, yo soy un caballero, le doy la oportunidad. El tema es, cuando pasó la pelea, aquel 9 de diciembre, que el, el Divino sorprende al mundo ganándole allá en la Florida con todo en contra, al favorito, dos veces medallista de oro olímpico, el mejor libra por libra y campeón unificado sin haber unificado, pero para muchos ya era el, el rey de reyes en las 126 libras. Y mi divino le pasa por encima al final, gana por decisión, creo que fue mayoritaria, una cosa así, o dividida, no recuerdo, pero el punto es que gana. Y Rubesi no menciona la revancha se va y se exilia de, de todo lo referente al boxeo mientras que el divino espinoza empieza por un tour pero el tour campeonísimo no yendo para todos lados a las funciones en estados unidos diferentes gimnasios eh, videos de youtube blogs en, en, como político en campaña no mi divino espinoza Ahí que lo invitan para acá y lo invitan para allá, y ahí va con su título, con sus cámaras, con, con su YouTube, y, y está viviendo su momento, ¿no? De lo que tanto soñó, lo logró, lo que nos dijo que iba a conseguir en la entrevista que tuvimos previo a su pelea, lo cumplió, lo está disfrutando, lo está gozando, y de buena fuente, Robés y Ramírez en un principio no quería la revancha ni su equipo consideraban tener la revancha directa. El mismo Paco Valcárcel se lo confesó a César Seda en, en su canal cuando él dijo que no iba a haber revancha directa porque Robesi Ramírez había tenido por ahí se iba a someter a una cirugía o se sometió a una cirugía algún un tema físico y de salud que le impedían a Robesi pelear. Entonces ya desde ahí dio luz verde para que el divino hiciera una defensa opcional. Sin embargo Ah, no sé, casi tres meses después rompe el silencio Robés y Ramírez y dice que sí, siempre quiere el divino. Para ese entonces, pues ya se aproxima la fecha de mayo. El equipo del divino no vio nada claro con Robés y Ramírez, por lo tanto, le están haciendo una pelea. Al parecer, que ya tienen hasta rival confirmado en México, en su Guadalajara, Jalisco. Entonces ahora. Que Robesi, como que ya dijo, ya es el momento en el cual, aunque quieran, ya no se pueda dar la pelea. Ahorita la voy a pedir, ahorita voy a exigirla, voy a demostrar como si siempre hubiera querido esa revancha directa. Cuando ya, ya había pasado mucho tiempo y no iban a estar. Imagínense, tú siendo campeón mundial, no vas a manejar la carrera de tu peleador, ni tú, campeón mundial, vas a creer que tu carrera. El futuro de tu carrera gira en torno a ver qué dice robéis y Ramírez, el excampeón, porque me dio la oportunidad, aunque si se hubiera querido la revancha desde el día uno, esto, este arroz ya se hubiera cocido, esta pelea ya estuviera programada y ya se hubiera hecho. Sin embargo, ya como que saben que el Divino tiene ya lista su primera defensa, que va a ser en México y todo ese rollo, pues ahí ya le está entrando a, al, al reto bravío y pues de por sí en mis amigos cubanos, le falta un poquito como para creerse toda la narrativa que les manejan. Y, y ahora ya el, el divino es el que no quiere saber nada, es el que tiene miedo, es el que sabe que debió haber perdido la, la primer pelea porque para los cubanos... El robo se dio desde cuando el referee no detuvo la pelea en el quinto round a favor de Divino Espino, de y Ramírez cuando lo mandó a la lona al Divino. Entonces partiendo de ese de esa situación, ellos ya no le dan crédito a lo que hizo el Divino a, a cómo terminó la pelea, a haber ganado la pelea en las tarjetas, a haber superado a Robes y Ramírez en su casa y quedan como un Robesi que no se preparó, que, que minimizó al Divino a quien ya había noqueado y que la mafia del boxeo afectó a Robesi Ramírez entonces ahora están haciendo ver como que Robesi es el que siempre la quiso la revancha y que el Divino se está haciendo güey pero pues hay que también contextualizar y ponerle los puntos sobre las y es porque que no te lo cuenten. Porque a lo mejor te mienten. ¿Dónde me quedé, chavos? ¿Dónde me he quedado? ¿Dónde me he quedado? A ver, eh, creo que aquí. Héctor Salazar dice Benavides sí dijo que sí dijo lo del zurdo en The Boxing Boy Boys es como una segunda parte de la entrevista que habían presentado el último fin de semana. Gracias por la aportación. El tapatío, saludos, mis champs. Ayer Outfit Benavides Senior y hoy vienes con tu look uruguayo. Dice, ¿cómo que uruguayo? Cuánta inmoralidad. A ver, ¿qué está pasando aquí en Canadá? Me noquearon. Me noquearon a Steve Rolls. Steven Butler noquea a Steve Rolls. Qué bueno que no aposté porque yo hubiera apostado por Steve Rolls. Desde... A ver, a ver, ¿cómo estuvo esa detención? También se acabó rápido esa pelea, por lo que veo. Está haciéndose el indignados en el banquito ahí. Steve Rolls. Una locura ese señor. Una locura. A ver, gracias a Guillermo. Mofarías, gracias a Alejandro Lara, a Siquioque Santana, José Beas, Francisco Yepi, Robert Moreno, mi querido Jicotenca Íñiguez, a Daniel Cortés, Víctor Vázquez Figueroa, Alberto Díaz y dos que tres más que andan dando vueltas por ahí, a ver, pues ya no no voy a ver, no voy a esperar a ver la detención, ya se la detuvieron a Steve Rolls. Falleció el creador de Dragon Ball Z de Dragon Ball, boom, mi pésame. Si sí le pega el millón, dice Waldo, lo de Munguía contra, contra Canelo. Saludos de República Dominicana, gana Canelo por Chique, oh, dice el tapatío. Espero que lo de Conor Ben y Paquiao se quede en una simple especulación, y yo también, mi querido Julia 90. Así como ahora la noticia bomba del día es que van a hacer una exhibición o lo están haciendo ver como que tal vez y si hasta no sea exhibición y sea real o lo están vendiendo bien ahí. La, la, la de Jake Paul contra Mike Tyson en el estadio de los vaqueros de Dallas para el mes de julio en el verano y que van a meter o van a poner capacidad disponible de alrededor de 80 mil gentes. Al final se le hizo a Munguía. Pensé que esa pelea nunca se iba a dar. Pues tuvo que crecer la oposición de Jaime Munguía para que esa pelea tuviera sentido, a final de cuentas. Candelo Munguía está confirmada para el sábado 4 de mayo en la Team Mobile Arena, Las Vegas. Va por Amazon Prime y por The Zone, ambas en pago por evento. Así es, mi Héctor León. Espero haya sido oficial, pero seguro ni está firmado. ¿Quién.? Quieren ponerle todavía más suspenso al melodrama. Eh, yo no compro. Ah, ya lo había leído. El sujeto quiere maltratar a nosotros, los mortales. Acuérdate que el pueblo lo dio y el pueblo te lo puede quitar. Eh, feliz por Munguía, dice Daisy Sánchez. Que es temprano la pelea de Vargas. Sí, sí es temprano, pero no de madrugada, ¿eh? Uh, Camu, si quieres me encargo el, lo del Discord de diseñarlo y eso. Adelante, luz verde, mi gallina de los huevos de oro. Porque yo entré esa vez y ya no volví a entrar. Uh, uh, ¿Qué onda, Camu? ¿Cómo ves la pelea de Joshua contra Francis? Yo creo que si pierde, Joshua dejará en el suelo el honor del boxeo, dice mi Julián Morales. ¿Qué te digo, esa pelea? Pues lamentablemente eso fue lo que, lo que nos dejó Tyson Fury, ¿no? Básicamente fue el que catapultó la carrera y las aspiraciones en el boxeo profesional de Francis Engano, siendo un peleador sumamente mediático, carismático, que lo sigue mucho la gente y los árabes. Parece que lo vuelve loco Francis Engano. Esta pelea originalmente iba a ser Joshua contra Wilder. Wilder perdió con Parker. Parker Joshua en revancha sin títulos, no tiene ningún sentido y pues se sacaron de la manga este Francis Engano que Tyson Fury lo hizo ver como una verdadera amenaza para cualquiera en la división. Vamos a ver, es como cuando se subió Floyd con McGregor, ¿no? Que lo noqueó por allá del 10, no sé qué, pero esa pelea la sobrellevó Floyd, básicamente él llevó el ritmo y todo lo que pasó en la pelea. Fue provocado por Floyd de que el evento durara y legitimizar de alguna manera ese tipo de duelos, porque eso es un negocio y la industria tiene que tener ese tipo de, lamentablemente para los puristas del boxeo, tienen que tener de repente es, esas situaciones, ¿no? De peleadores mediáticos, además ni peleadores, de, de influencers, youtubers, lo que sea, ¿no? Jake Paul, ¿cómo empezó? Eh, de eso. Pero a final de cuentas, si Floyd hubiera acabado rápido con McGregor, Fury hubiera acabado, como en teoría tuviera que haber pasado, hubiera acabado rápido con Engano, el campeón mundial peso pesado Tyson Fury del CMB, hubiera hecho lo que se esperaba con Francis Engano, pues no diera pie a este negocio redondo en Arabia Saudita en el que Joshua va a ganar alrededor de 50 millones de dólares, mientras que Engano 20 millones de dólares. Mira. ¿A poco no conviene que ahí sobrellevar las peleas con, con ese tipo de personajes? Camo, si quieres, me encargo. Ah, ok, sí, ya lo había leído. Eh, buenas noches, Camo. Voy con Eddie y eh, contra Inoue. Pues un acto de fe, pero pues ojalá y pegue el chicle. Camo, ¿qué opinas de que ahora Netflix se sube el boxeo con eso de, de Tyson contra. Contra. Jake Paul, ya te lo había adelantado hace tres semanas lo de Canelo contra Munguía. Mis fuentes son bien confiables, dice Víctor García. Llegué tarde, ¿por qué no veremos Divino contra Robey? Y pues apenas lo acabo de decir a las 20:45, hace 15 minutos. <coughs> Munguía subirá al ring a ser noqueado. ¿Crees que se venden muchos pay-per-views Canelo Munguía? Pues yo le calculo un millón, vamos a ver si no afecta a lo mejor el, el castigo que... Mucha gente puede tenerle el canelo de si no es Benavides, no compre el pay per view. Entre eso y la piratería, pues a ver si no hacen mella en, en los números que solíamos ver en este tipo de compromisos. Yo le, le auguro un milloncito de ventas. Pues hay que pedirle a Cheng Lang pelea de trámite para el canelo, dice Juan Quintana Munguía. Munguía por decisión unánime, Mauro. Sujeto anda de mal humor porque no va a haber Dragon Ball. Saludos y bendiciones, Camus. Ya se armó Canelo Munguía confirmado. Ahora sí, tu pronóstico. Todavía no es oficial, 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 pero ya se filtró todo, mano. Mi estimado Camus, sinceramente, si a Neri lo paró mi cuñado de un golpe al cuerpo, piensas que le aguante lo mismo y no, güey, Está muy cabrón, veo muy pocas posibilidades y aún así. Soy Pantera Team, dice mi Aarón BM. Lo que es un hecho es que mi Neri en esa pelea no iba ni cerca del máximo de sus capacidades. Ahora sí, como diría el gran campeón mexicano, es un hecho que Neri no se preparó con ciencia para esa pelea. Si comete el mismo error contra Inoue, se va despachado rapidito. Tendría que llegar con la mejor preparación de su carrera, Luis Pantera Neri, ante el compromiso más complicado. En su carrera contra el 1 libra por libra o el 2 libra por libra máximo del momento, el mejor japonés de la historia, Naoya Inoue. Ojalá gane Shang a Parker. <coughs> Estaría interesante una pelea contra el ganador de Usyk, Fury. Para mí los complicaría el chino. El invitado es el Latin lover, el amigo del Canelo, dice Rosario Antonio López. Jamu, dice yo Serrat, qué que Pacho, qué Pacho. Eh, ¿A quién miras con más chances de ganar? ¿A Munguía o al Panterita? Más chances de ganar, creo que va a tener Munguía sobre Canelo que Panterita con Eri. ¿A quién miras con más? Ah, oh, que okay, sí, ya lo había leído. Mike ya acaba de publicar en Twitter que el acuerdo está terminado, que habrá tiro canelo, es lo que estamos diciendo. ¡Viva México, camiones! Buenas noches, compa Camo, un saludazo a usted y a toda la bandera de ITRO, dice mi querido Pancracio. Camo, tu pronóstico de la pelea del Camarón Cepeda. Mi Camarón Cepeda yo creo que detiene en el octavo round a Maxi Hughes, lo abruma. Mi like arriba, Camus. Saludos, el de Querétaro. Gracias por el apoyo. Ya somos, estamos pegándole a los 300 conectados. Espero ya mínimo unos 200 likes hasta el momento. Y espérense que todavía no llega el invitado estrella. Ya después de tanto tiempo, saludos y gracias a Antonio Leal, a Jorge Moisés Beltrán Sánchez y a todos los inmorales que nos están sintonizando, ya sea por Camubox o por ahí tiro. Para la raza del Choyal, Hermosillo, Sonora, saludos de Tucson, Arizona. Alberto Orozco, saludos hasta el Choyal aquí en Hermosillo, Sonora. Y Yepis, Francisco Yepis dice que listo el 1-2. Muchas gracias por apoyar, dejando su like y compartiendo. ¿Existe alguna buena alternativa? Boxrec Tapology es el que ahí le, le pisa los talones. Munguía lo va, le va a poner una mega paliza a Canelo, le va a ir peor que contra Vivol dice Arturo Jiménez. Mi like. Fue el 44, Camo Canelo en el octavo por nocaut técnico. No tiene palabra el divino, dice Batman. Eh, qué bien, Camo, ese bigote muy sexy, bigote de Ch Chiliskis, ándale, retro. ¿Y qué tiene de malo trapear y cocinar, Chris López? A la Mauser, Canelo ya está hasta metido en el negocio de las películas, es productor ejecutivo de la película The Long Game. Pero, ¿sabes, mi querido sujeto? Para ser productor ejecutivo, lo único que hay que hacer es poner dinero. Ya lo, ya lo demás es lo de menos. Mira, cayó el sexto, el sexto super chat de la night de parte del Horrible Fighter que dice: Camus, llevo como dos meses rogándote una invitación de Julius y vi que ayer te la pidieron, así que no me dejas otra alternativa, pero. ¿Qué quieres que te diga eh, dicho en, en, en ese...? Bueno, es que eh, o sea, Canelo es evidente que no quiere enfrentar a Benavides, pero aquí quien está evitando más, sin duda alguna, es eh, Devin Haney, que eh, está esquivando al mandatorio Sandor Arrasandor, que, que ya eh, merece la oportunidad. Este... Es, es, es lo que yo pienso. Algo así, algo así, sin practicar, sin practicar. Pero, ¿cómo les caería a ver a ustedes? Este duelo, ¿sabe qué pelea? No sé si le, le han dicho, pero a mí me llamaría la atención que se ve difícil por las promotoras, David y Jaime Munguía. No, 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 no está difícil. Esa me encantaría esa pelea, no está difícil. Nomás si Jaime Munguía está oyendo ahí es nomás de que nos contacte y que diga que quiere la pelea es que todo es posible, la mera verdad nosotros, a mí me encantaría Porque, si Jaime Muguilla, por si, conseguirle rival. mira, si Jaime Munguía me estaba escuchando no batalle, para qué se va a subir a las 175 libras cuando aquí en las 168 podemos ser un peleonón, creo yo que tiene bastantes seguidores ya mexicanos uh, y nosotros también, creo yo que sería una pelea buenísima pero al fin del día son los peleadores, y si los peleadores quieren pelear, no hay ningún problema, yo creo que si él va y le dice a su promotor, quiero pelear con Benavides, y nosotros que si llegamos a un acuerdo y esa sería una pelea que me encantaría, uh, y, y Jaime Muguía, si me estás escuchando, hay que ponernos a trabajar, y nosotros queremos la pelea, y sería una buena pelea, uh, es más, hay que hacerla aquí en este show, aquí, nosotros, Team Benavides, retamos a Jaime Muguía, para que se haga la pelea, pues ahí está, que ojalá le llegue al Terrible y compañía, ¿no? Y no, sí, claro, y con mucho respeto no buscan, también, ¿no? Pues... No, y con mucho respeto, no, no, Jaime Munguía es un peleador sazo, un peleador peleador joven, fuerte, y, y tiene la mejor esquina en este momento, ¿sí me entiendes? Tiene al Terrible, un pinche peleador chingón, ¿sí me entiendes? Para mí sería un honor, y, y, y como te digo, ¿para qué irse a la 175? Cuando en la 168 hay, hay, se, se haría una pelea buenísima, Sí. Y a lo mejor hasta de pay per view. Si usted quiere, no, no es que es una pelea de pay per view. Es un ya el muchacho ya está en ese nivel. Y, y creo yo que, que no, no es una buena pelea. Boom, Chacalaca, boom. Y se acuerdan que decían, pero Canelo dijo que no iba a pelear con mexicanos. Claramente, guys. Always I say this, you short that video and put whatever you want. When I say I don't wanna fight Mexican is because I represent Mexico. And that's why. But I don't care. I fight anybody. And I fight all my entire life anybody. What do you think I, I don't I don't I don't wanna fight with Juan Mexico Benavides. But I look I I hear his dad. Talking a Lara Shed. look what he's ac look his accomplished. Nothing. One single champion, Anthony Derrel. Please, don't respect myself. Please, guys. Please, guys. Y pues quiero decirles a todos que pues esto no 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 se acaba aquí, no esto apenas empieza para lo que de Navarrete y, y esperemos que. Dios quiera, pues consigamos el título y, y de ahí, pues, a retar a Dog Boy, a Rey Vargas, a, a todos, no, a todos los campeones absolutos que o el que quiera más bien, porque comentábamos hace un rato que es difícil que te agarren una pelea, pues. Pero, pues, voy trato o voy a tratar de dejar claro que, pues, sí traigo muchas ganas y, y que me preparé bastante bien y, y, y eso, todo esto que estoy diciendo se va a ver en el ring. Esto es como una promesa, ¿no? en el ring y, y, y todos van a ver que pues, el a Navarrete sí tiene muchas ganas de, de no solo ser campeón mundial en una división, en dos, en tres, en las que Dios permita, pues, pero sí, sí, sí les agradezco mucho que, que, que puedan apoyar aquí a mi amigo de tiro y pues al Bacón Navarrete también. Boom. Y va a buscar ser en cuatro diferentes divisiones. Canelo será como Carlos Slim. Buenas noches, comunidad de tiro Entrando y dejando like, mi querido Jico Íñiguez, bienvenido. robéis sí, espero, esperó a que Divino ya tuviera otros planes para decir que sí quiere revancha, la mera neta, mano. El vato tuvo un montón de tiempo para pedirla y justo ahora la pide. ¿Cómo cuántos campeones enfrentados tiene Canelo Álvarez? Pues lleve como 18, ¿no? Por ahí, 20 pegándole. Eh, ¿Qué onda, Jico? Dice mi Marlo, entre campeones y excampeones, ¿no? Eh, ni tú mismo conocías al divino señor Camo te equivocas te equivocas mi Batman saludos Camo llegué tarde y si sí, da la revancha qué buen peleón será nuevamente dice Emilio bienvenido Emilio qué onda chavos una disculpa ayer no pude interesar con ustedes por cuestiones laborales pero sí los escuché dice mi querido Kiko Camo mentiras dice el Batman ¿A qué hora Ya no tarda, ya no tarda, sujeto. Den like y compartan. A Robeysi lo elevaron más de lo que es y ahora que perdió sus fanáticos no dejan de decir disparates, siguen alegando robo, etcétera. No saben perder. Eh, está vendiendo puro humo, mi trenecito. Como sus focas aplaudidoras cubanas le creen todo. Batman y yo conocí al Divino, pero hay to hoy todo México lo conoce. Lástima que se les cayó su leyenda de papel. ¡Viva México, cabrones! Eh, duró tres meses bien prendido del PlayStation el Robacy y se le durmió por andar jugando al PlayStation. A ver, solo los que son de, seguidores de Hueso Colorado lo conocen. Eh, si lo ven o que tienen acceso a la televisión mexicana, ¿no? Porque los pasaban en Teo Azteca sus peleas. Si lo ven caminando por la calle, ni cuenta se darían quién es. Batman Hico, tú lo conocías, pero la gran mayoría no. ¿Qué onda, mi Cris López, nuestro hermano adoptivo? Camus, ¿Qué crees de esa pelea de Tyson contra Paul? La neta me da una flojera, una flojera. Esa pelea. Del mundillo, o sea, Tyson con 58 años, Jake Paul 27, ¿ustedes creen que mi Jake Paul va a tomárselo en serio? Por más que Tyson sea una pistola, pero está cabrón, eh. ¿Qué juegos de PlayStation sería que le prendió, que lo prendió tres meses al Robey? y Camó? Pues ojalá haya sido uno de fútbol, pero lo dudo. La oveja negra, el fight, el donde hay tiros. <laughs> al divino lo llevaron a miami por los balseritos estaban seguros que era pan comido y se la pela, pelaron con el mexa eh, crees que el divino se iba a sentar a esperar a que el trenecito se le quite el miedo y después de tres meses decir sí quiero la revancha siempre sí no eres tú soy yo y ahora sí lo prometido es deuda que no le digan que no le cuenten porque a lo mejor les mienten. Y espero la señal para ingresarlo. La catapulta. Y tenemos nada más y nada menos que... ¿Dónde, dónde, al el... buen Ferco. Al, al tío Ferco. Hace su regreso triunfal. Al lugar que vine a ser. <laughs> el, el lugar que te catapultó al, al estrellato, padre. Es correcto, pero me quitaron... Me quitaron accesos, me quitaron invitaciones, me quitaron mi show, me quitaron a mis, a mis, a mis co-hosts. No sé qué está pasando, no sé qué hago aquí. No, yo, yo, yo tengo otro gato. Como siempre, la 4T mintiendo. No, 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 mi, com mi compa. Oye, arrollador, mi venado. Ahora sí es tu venado. Siempre La semana pasada era una diva. Es, es diva, no lo niego. Es un tipazo. Pero así se le quiere. Es un tipazo. ¿Qué tal? Porque mira, ahorita que está de moda que los mandatorios y los mandatorios, pues hizo lo que quiso con Rey Ave, como le dijiste desde un principio, sale y diviértete. Es correcto, Jesús. Eh, Venado es un, es un muchacho con un estilo muy poco ortodoxo y es un muchacho al que no le puedes decir, sal y tira, jab, jab, derecha, gancho, este, paso lateral, ángulo por izquierda, eh, pones tu peso en el pie de eh, atrás y desde ahí atacas, ¿no? Venado es un muchacho que creo que su, su fortaleza número uno es su mente la confianza que tiene a sí mismo. Creo que eso es lo que nos ha llevado al éxito con este, con este pugilista de vamos a ir a Inglaterra, me lo voy a chingar en frente a su gente y le voy a dar y vamos a ir a Inglaterra. Uy, lo van a ver llorar en su casa y vas a ver, Ferco, y lo van a noquear. No, que ahora el japonés, no, y vas a ver y que me manden a Japón, a mí no me importa y yo lo voy a poner en un pedazo de alga y le voy a partir las nalgas. <laughs> Si fuera luchador, el venado que fuera, rudo técnico. Yo creo que sería eh... <laughs> técnico. No, yo creo que sería rudazo. ¿eh? Yo creo que sería rudazo. Y, y desde un principio, o sea, el primer golpe, no sé si fue el primer golpe el que le inflamó el, el ojo, ¿no? Ese upper de derecha, ¿no? Dices, no, este güey no viene a jugar. Sí, fue una bonita combinación porque los dos golpes entraron al mismo ojo, güey. Fue el Oper y luego un gancho volado. Quién sabe cómo lo tira. Y otra vez, o sea, le, le pone el Oper y luego tira la mano izquierda y lo vuelve a agarrar. Y, y, y hizo un mucho daño, güey. En, en, tu, en tu. Como veías, la pelea. ¿Qué es eso? Ah, los la, guantes. La, el, vendaje el vendaje de. vendaje, el vendaje de esta pelea del venado. ¿Te lo regaló? ¿O te lo quedó? No, no, no me lo regaló. Muy bien. Ya, ya tienes varios. O no, No, es el primer vendaje que me quedo. Normalmente no me los quedo porque acaban todos sudados y, y, <laughs> y malolientes, pero estos me los regaló él, me dijo Ferco. Yo tengo aquí mi colección, ¿no? De... Memorabilia. El de Rocky, es el de Cancún, es... No, no, no es de Cancún. Nice. Y Gerardo Lugo, que, que vi una entrevista con Josgard de Gerardo Lugo, por si me acordé de ti. Estás en mute, padre. Tuvo buena la entrevista. Eh, de, de, la, contando anécdotas que ya nos habían contado. La, la del ¿Sí? Tuca. Ah, la de cagajo. Pero, por cierto, mira, gracias a Luis Olalde que dice, Ferco, viva México, chingado. Llevo tres años esperando este momento. You and me both. You and me both. <laughs> no mientas, no mientas, pero bueno. Eh, en, en tu perspectiva, ¿cómo se iba a dar este duelo con Rey Llave? Porque pues, no era una perita en dulce. Yo, este... Y tengo el, el Bed Slip para comprobarlo. Algo me decía que en el 6 o en el 8. Yo puse 6 y el 8, así directo. No puse del 6 al 8, no puse over, puse round 6 y round 8. Te voy a decir qué es lo que yo esperaba. Y esto lo comenté con el equipo una noche antes. Estábamos este, eh, juntos ahí platicando en, en, en el cuarto del venado y... Y lo platiqué y dije, yo creo que los primeros cuatro rounds van a ser muy difíciles porque es zurdo, porque no le gusta el toma y daca, va a estar peleando desde su pie de atrás eh, y se va a dificultar un poquito la entrada porque fue un ring grande. Eh, no me esperaba, la verdad, que el venado fuera tan avasallador desde el primer momento en que sonó la campana en el primer round. Sí, sí he esperado este resultado. ¿Por qué? Porque cuando un peleador tipo Navarrete, tipo Venado, tipo Rocky, tipo Pitbull Cruz, de ese tipo de peleadores que confían mucho en su pegada, que tienen un estilo muy hechapalante. Si el rival que tienen enfrente no le sienten la pegada, va a valer gorro, va a valer gorro. Me acuerdo muy bien, estábamos Kiki y yo sentados eh, dentro del corral en la pelea de Michael Conlon, y, y me dice, Kiki, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Y le dije, creo que va ganando es, es, estos primeros dos rounds eh, Mickey Conlan, pero no me preocupo, güey, porque cada vez que el Venado lo está tocando, lo, lo, lo está machacando, güey. Entonces, tranquilo, güey. La... Si Venado ya no le sintió la pegada, Venado le va a faltar el respeto. Güey. Y dicho y hecho, ¿no? Y, y eso es algo que yo sabía que iba a pasar en esta pelea. Creo que le iba a ser un poquito más difícil al venado cortar la distancia. Pero a Rey Aves se le hizo chiquito el ring. Se le hizo chiquito el ring. Daba pasos muy grandes hacia atrás y luego, luego se encontraba con la esquina o con las cuerdas. Y la mejor forma de matar a un zurdo es ponerlo contra las cuerdas porque se cuadra su posición de pies y manos. Increíble. O sea, creo que es la la de Conlan también fue espectacular por cómo terminó pero creo que en términos generales pues esta es la actuación más redonda no de, del venado como campeón totalmente totalmente Jesús y aparte fue muy bonito ver que mucha gente nos tenía abajo mucha gente decía que el japonés mucha gente ya daba por hecho que el título se iba a Japón eh, la prensa japonesa que estaba ahí presente en el combate ya estaban hablando de Inoue contra contra Rey Ave, eh, y es bonito volverles a, pues, a callar la boca. Sí, en las apuestas el favorito era Venado, ¿eh? eso sí. Sí. Y, el, y ahí en la arena, ¿cómo, ¿cómo estaba? O sea, lo último, muchos gritos de México, poco había mexicanos, ahora la familia del Venado. No, 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 fíjate que se enamoraron del Venado, había, de, había mucho latino, ¿eh? había mucho dominicano, había mucho puertorriqueño. Había muy poco mexicano eh, y había, me impresionó que un, había una delegación grande para donde fue la pelea de japoneses. Grande, te estoy hablando, había 30, 40 japoneses. Oh, pues, in, interesante, y si sí, yo recordaba como en ciertos espacios decían... Como que el Venado le estaba sacando la vuelta al mandatorio, Rey Ave, y a lo mejor prefería pelear con Robesi para sacarle la vuelta al mandatorio. Te llegaste a topar con esos comentarios. Sí, sí, sí. Me dio mucha risa. Una vez me lo comentó, creo que fue, creo que fue César Seda el que me lo comentó, y, y me da risa porque Venado nunca ha dicho que no una pelea. O sea, Venado ahorita le ofrece a Tyson Fury y, y Venado la va a aceptar. Venados es de esos güeyes y tiene una confianza tan cabrona que te va a decir, agárrala, Ferco, agárrala y, y, y lo, lo va a noquear, Ferco, lo va a noquear. <laughs> este, entonces, eso, eso me daba mucha risa. Obviamente, el tema, el tema económico no tenía sentido para pelear con Rey Ave. Estuvimos ¿Con Rey Ave día, o con Robesio? No, con Rey Ave. Porque, o sea, ahí se fueron a subasta, la ganó top rank. ¿o Estuvimos fue? a un día de irnos a subasta. El venado se bajó el sueldo en demasía para que no se fuera a subasta. Y por ejemplo, de, de irse a subasta, ¿cómo, o sea, qué hubiera cambiado? ¿Tú qué crees que hubiera cambiado? El lugar. Japón. Hubiera sido en Japón y el sueldo hubiera bajado muchísimo más. Es una pelea en la que nadie iba a subastar, Jesús, a nadie le hubiera interesado. Eh, yo creo que el venado se convirtió en, en dueño de un nombre dentro del boxeo a partir de este sábado 2 de marzo. Antes del sábado, Venado seguía siendo el peleador que pelea feo, el peleador que no es conocido, el peleador que no vende. Eh, me mandó un mensaje Top Rank eh, que están muy contentos con la actuación de Venado y que los números en televisión fueron muy altos. Obviamente eran dos pelas de título mundial. Raymond Ford tiene sus seguidores, Colmatov tiene sus seguidores, Rey Ave tiene sus seguidores, y pero yo creo que Venado cautivó con su, con su actuación. Sí, y te quedaste a ver el evento estelar. No. No, lo vimos desde el vestidor. Ay, qué, qué tirote fue, ¿no? Es... Uf, uf. Y recontra uf. Yo juraba que, o sea, que habíamos hablado antes de que Colmatón se ve que está. Sí. Cuidado, yo, yo te hice el comentario de si yo tuviera un peleador, no me gustaría enfrentarlo a Colmatov, ¿no? Y, y tras los primeros cuatro rounds dije, no, no, no me equivoqué, esto, esto se va a poner negro para Raymond Ford, sin, sin albur, y de repente que le da el volteón y luego el final, y no, 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 o sea, fue la graduación de Raymond Ford. Me deja con excelente sabor de, de boca Raymond Ford, porque yo siempre, cuando me preguntaban. Mi assessment de Raymond Ford, yo decía, eh, es un no tan buen Shakur Stevenson. Pelea igual que Shakur, pero no es tan bueno. Eh, tiene manos rápidas, pero no tan rápidas. Tiene buena defensa, pero no tiene tan buena defensa. Ajá. Eh, sabe cortar bien el ring, pero no tan bien. Entonces era como la versión pobre de Shakur. Sigo pensando lo mismo, pero ahora puedo decirte que tiene más agallas que Shakur. Puedo decirte que tiene más corazón que Shakur y puedo decirte que tiene más ganas que, que nadie de, de, de ser campeón, de morirse en la línea y de hacer lo que tiene que hacer para llevarse la victoria. Sí, y quieras o no, pues ya, ya está por lo menos nominado a candidato a pelea del año, ¿no? Cosa que Shakur no tiene. Totalmente. Ni tendrá en su vida Shakur Stevenson. Hijo, está, está a la baja mi Shakur. Oye, y. Ahora es tu Shakur. También, también, ya sabes, aquí todos adoptamos. Hombre. Todos son tus pollos. Nos ven, nos ven en entrevista, no 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 hay bronca. ¿Qué está pasando, doctor? Que, que, que por cierto, mira, gracias a Gabino Acevedo por el o, noveno, no, fue el octavo este superchat, que dice, bienvenido Ferco, espero poder saludarte el 4 de mayo en Las Vegas. Sería un placer, mi querido Gabino un placer. Y gracias también a Héctor León por el número 9 de la night. Y eh, ¿Cuáles eran los planes para el venado y cambiaron los planes tras esa actuación? La 126, Divino nuestros, Robeisi. Nuestros planes cambiaron a raíz de Divino. Nosotros teníamos ya una pelea firmada para defender el título contra nuestro eh, retador mandatorio, que era Rey Ave, y después íbamos a pelear en julio-agosto contra y Ramírez. Gana el Divino y ahí pues se nos cayó la fiesta, ¿no? Muchas felicidades al Divino, por cierto. Eh, y después hablamos que pudiéramos hacer la mandatoria contra Kolmatov, ya que es parte de la misma empresa. Pero pues Raymond Ford ahora vino a cagarse en, en los planes nuevamente. Entonces ahorita estamos abiertos a la unificación con el que sea. Eh, yo platicando tras bambalinas con Eddie Hen el sábado, Estamos platicando de Rocky Hernández y de ahí de un cubano que acabo de firmar, que le interesa mucho a Matchroom, Y dentro de la conversación salió el que, antes de la pelea de Raymond Ford, ¿qué pasará si gana Raymond Ford? Y me dijo: Nosotros ya tenemos la mesa puesta para que sea Nick Ball contra Raymond Ford, en el 5 contra 5 de Queensberry, contra Matrum, en Arabia Saudita. Por eso dije: No lo va a dejar que, que se suba a las 130. O sea que lo, 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 le va a exigir que se queden 126. Bueno, si Nick Ball le gana a Rey Vargas, ¿no? También. Que no la veo difícil. Oye, es favorito Nick Ball. Eh, para ti, ¿no? Eh, sobre todo por el momento que vive Rey Vargas actualmente, de la inactividad, el volver a bajar a 126, el ya no estar con Don Nacho Beristain, y como se vio en su última pelea eh, en, en 130, pues no, no, no es buen augurio, ¿no? O sea, lo llevaron para para que se coronaran Nick Ball, ¿no? Es pues básicamente por eso es que lo llevan para allá. Sí. Difícilmente le van a dar una decisión. Y el último knockout de Rey Vargas fue en 2016. Antes de Cristo. Antes de Cristo. O sea, todavía en, Pues... 2016, ¿qué estabas haciendo tú en el 2016? Imagínate. Estabas con Canelo. Sí. <laughs> El, el décimo, muchas gracias a Luis Oralde que dice: ¿Quién es Chakur? Otro boxeador inflado por los gringos. No creo que sea un peleador inflado, eh. para mí es un peleadorazo. Simple y sencillamente, y lo platicábamos con Eddie Hearn, y lo platicábamos con con Reddy y con Brad Jacobs. Los boxeadores tienen que entender que, si bien el arte del boxeo es pegar y que no te peguen, tienen que entender que por algo se le llama el boxeo de paga. Y eso significa. Que tienes que entretener. Y Shakur no es entretenido. Pero, sí, Shakur no es entretenido, pero también ya estamos impregnados. O sea, por ejemplo, esta de la de Jemaine Ortiz, yo lo vi ganar. Claro, a, a Teófimo López. Pero también eh, creo, yo quería ver mejor a, a Teófimo pelear contra y contra los mejores, que ver a Jemaine Ortiz pelear con los mejores. Y creo que ¿Viste no, ganar no, no. claro a Teófimo o a Germain? No, no, a Jermaine Ortiz. Dijiste a Teófimo. No, perdón, vi ganar claro a Jermaine Ortiz, pero no me disgusta que le hayan dado el triunfo a, a Teófimo por lo que quiero seguir viendo en esa división. Makes sense for boxing. Sí, y aparte, pero ese es el problema. Si el lado A hubiera sido Jermaine Ortiz, se la dan, es, Y eso es lo que no me gusta, pues. Es, es lo que tú y yo platicábamos. Jermaine eh, Ortiz le hace un estilo de pelea a Teofimo y pierde pero Shakur Stevenson un mes antes hace el mismo estilo de pelea y gana. Entonces, ¿dónde está la coherencia o dónde está el, el, el tabulador de sí. decir, a ver, güey, tenemos que calificar esto así, ¿no? Porque a pesar de que el boxeo es un deporte de apreciación, debemos de basarnos en ciertos fundamentos. No puedes tener al mismo réferi calificando el mismo estilo en dos peleas distintas de forma completamente opuesta. Eso es lo que para mí no tiene sentido. Si tú eres un box, un juez que te encanta el estilo de boxeo puro, el estilismo, el, el, el toma que me voy, el mecho me a correr, el tú las traes, no te lo cuestiono, no me voy a pelear contigo porque te conozco y sé que es el estilo de boxeo que te gusta, entonces es mi trabajo como representante ver quiénes son los jueces para mi pelea y decirle a mi peleador, acuérdate que Tim Cheatham o que Moretti o fulano de tal, aprecia más el boxeo que a que te fajes pero si tienes al mismo por decir un nombre, Moretti que, te, que Shakur y le da los 12 rounds y Germain Ortiz y le da un round oye me estoy volviendo loco Sí, yo creo que sí deberían de mantenerles una, un tipo de responsabilidad y consecuencia a los jueces que no tienen congruencia en sus calificaciones. A los jueces que, por ejemplo, ves una pelea y la dan 115-113 a Camus, 115-113 a Ferco y luego 117-111 a Ferco. Es como, o sea, bueno, o sea, ¿qué está pasando? Yo vi ganar a Ferco y tuviste ver a ganar a Camus. Va, te la respeto, fue una pelea cerrada. Pero ¿cómo lo vas a ver ganar todos los rounds o casi todos los rounds cuando dos otros jueces lo están viendo súper parejo, cuando el resto del, del público lo está viendo parejo? Esas son las cosas que a mí me vuelven loco del negocio. Y, y ese es como que el, el parte del, del, del catch, ¿no? De todo esto, el, tiene que haber como un eslabón suelto ahí como para que la atención... Y se vaya para allá, no, o sea, los culpables son allá cuando no hay un criterio, como dices, ¿no? Que Moretti tiende a favorecer al agresor o que Chiram tiende a favorecer, no, o sea, no hay, es de pareciera que depende cómo te llames, es el criterio que... que sí, depende en qué, de en qué color de esquina estés, es como voy a calificar. Sí, sí, si eres lado A y eres estilista, pues hoy somos proestilistas. Y yo creo como que la responsabilidad está en ustedes. Yo creo que les voy a poner la responsabilidad a todos ustedes. A que la prensa, que los periodistas empiecen a denotar un poquito más esas cosas, que manden escritos a las comisiones, que levanten la voz, que el público los apoye, que le que dé like, que comparta. ¿Por qué? Porque, porque está mal. Ese es el inicio de la podredera que tenemos dentro del boxeo. Pero como nadie levanta la voz y solamente nos dura el enojo con Tony Wicks por pararle la pelea a Barroso, nos, eh, nos, nos dura. Eh, los ocho días hasta que Tim Chiram la vuelve a cagar o hasta que, eh, no sé, eh, el hermano Baylis la vuelve a cagar y se olvida lo de Tony Wicks porque ya sé que en ocho días viene Steven Blea a, a, a hacer de las suyas con Conceizao pues entonces no, hay, no existen consecuencias. Y, y ya no sé qué es si es in, pues incapacidad o... O okay, show, porque lo que también he notado en funciones en Pro box, también, dos jueces ven una cosa y otro juez ve otra cosa, y a veces dos jueces ven otra cosa. No sé si porque a lo mejor en Florida o no sé si no están tan acostumbrados a. a últimamente ya tienen mucho box, o okay, qué show, pero sí el jueceo sí lo, lo veo así como que es un volado. Oye, la pelea de Madueño fue algo tristísimo, cabrón. Tristísimo, ¿eh? Y volvemos a lo mismo. Está viendo mucho box en Florida, pero eso no quiere decir que la gente que esté a cargo del, de las calificaciones o la tercera persona en el ring estén capacitados para tanto box. Pues sí, esa es como que la salida fácil, ¿no? El decir es que... Entonces estado... es en donde yo digo... Sin tradición. Es en donde yo digo, a ver, CMB, AMB, OMB, FIB, cobras un chingo de sanciones. ¿Por qué no haces cursos de capacitación? Mauricio Suleiman salió a defenderse y decirse, bueno, es que en la Comisión de Nueva York no nos dejan trabajar, ellos escogen a sus propios jueces, bla, bla, bla. Ok, y también le doy la razón a la Comisión de Nueva York, porque ¿por qué vas a llegar tú, CMB, a mi función, en donde yo tengo que hacer todo el papeleo, donde yo tengo que estar al frente de los boxeadores, y tú llegas, tú cobras la sanción y tú te encargas de llevarte la luz? Pero si yo, CMB, en lugar de quererme lavar las manos y decir que la, 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 la Comisión de Nueva York está haciendo las cosas mal, ¿por qué no mejor me uno a la Comisión de, de Nueva York y les digo, a ver, Voy a registrar a todos tus jueces y a todos tus, tus eh, referentes como, como parte del CMB, pero tienen que tomar estos tres cursos cada semestre o cada trimestre o cada año y, y, y tienen que presentar un examen. Y su examen va a ser calificar una pelea eh, controversial de las que hemos tenido tanto, sin volumen, y, y, y que la califiquen. Y entonces ahí vas a tener un parámetro y vas a decir, esta persona sí está apta para un combate de título mundial y esta persona no. Entonces, cuando hay una pelea de título mundial en cierta comisión, entonces el CMB puede decir, oye, sí, dentro de los de tu comisión, acuérdate que tenemos aprobados a tal, tal, tal y tal. De esos, por favor, escoge uno. Pero también hay cada juez que tienen los organismos. Por ejemplo, pues el, el que estuvo con el, la pelea de Rocky, que, que yo tenía arriba Rocky, me imagino que tú también. Pero la tenía como 10 a 1, no sé cuánto, ¿no? O sea, un, un, un juez. Sí, sí, sí. O sea, ahí que era juez del organismo, pues entonces también no hay garantías en, en ningún lado. No, 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 pero qué mejor tratar de hacer algo que, a que lavarme las manos y nada más decir, pues no, si no me dejan. O sea, quiero decirte que yo eh, acabo de tomar un curso de jueceo y acabo de tomar un curso. De, de, de referee, güey, eh, ¿Sí? por parte de la FIB, güey, el mes pasado, y que espero en Dios nunca tener que hacerme juez o hacerme referee, pero lo tomé porque quiero entender un poquito más el tema de las calificaciones y el tema de cómo, cuándo parar una pelea. Estuvo muy chistoso porque el que impartió el curso fue Mark Nelson, que fue el, el juez de la pelea, de, digo, el referee de la pelea de venado. Y que, y que él decía que al doctor de la comisión no se le debe de, de subir cada round, que al doctor de la comisión lo tienes que subir cuando tú como referee ya quieras parar la pelea porque tú ves que ya el peleador está dañado. Y Mark Nelson en la pelea subió al doctor de la comisión todos claro. los rounds. No nada más eso, pero el, el, el doctor de la comisión intervino durante el minuto de descanso y eso es súper en contra de las reglas. Es cierto. En el, Entonces, ¿en, el, ¿En el primer round fue eso? ¿O lo, lo hizo en otros rounds? Lo hizo en todos los rounds. Sí, ya, ya parecía hasta cierto punto como acoso, ¿no? Para el peleador japonés. Oye, el Venado en el séptimo round me dijo, oye, Ferco, ¿por qué chingados no se la detienen, cabrón? Ve cómo trae el ojo, ya no me puede ni ver por el lado derecho. Pues, güey, saliendo haz lo tuyo. Le dije, mira, sal, hazle una maquinita. Y el refri, yo creo que ya la va a parar, güey, es mucho. Y por eso salió y venado, venado, le pidió a la ¿Y, gente. Y de, de Highlight Reel se la aventó, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Hasta, hasta estilo tiene para pa eso el venado. Oye, y. Pues, ¿ahora qué? Un unificar, que Valdés. Estamos abiertos a absolutamente todas las unificaciones. El que quiera bailar, tap. Estamos listos para bailar Breakdance. Y la prioridad número uno es esa. Si no se puede dar ninguna unificación, queremos a, a nuestro paisano que admiramos y respetamos mucho, Oscar Valdés. Primero que nada, que salga triunfante en su, en su compromiso contra Liam Wilson, que no es un hueso difícil, eh, perdón, fácil de roer. Recordemos que estuvo a punto de acabar con el vaquero Navarrete. Y recordemos que vaquero Navarrete con Oscar Valdés fue una pelea de un solo lado. Eh, entonces no, no va a ser fácil. Le deseamos lo mejor y le mandamos las mejores vibras a Oscar. Y si Oscar sale victorioso, que Oscar nos diera la oportunidad, porque nosotros entendemos que a pesar de que somos los campeones del mundo, Oscar es muchísimo más nombre en el mundo del boxeo que Luis Alberto Venado López. Entonces la bola la vamos a dejar en la cancha de Oscar y que Oscar decida si nos quiere dar la oportunidad o no, pero para nosotros eso sería la segunda prioridad después de la unificación. Como vaquero va a pelear por el de la 135. Se va a elevar el de Oscar Valdés. Se va, va a ser por título, es lo más probable. No, ya es un hecho. Ok, ok, ya es un hecho. Entonces, pues si gana Liam Wilson complicaría el, el asunto. No, si gana Liam Wilson ya no se puede hacer nada porque Liam Wilson no pertenece a Top Rank. Sería lo mismo que nos pasó con Raymond Ford. este Se convierte en una pelea un poquito más difícil de adquirir. Prácticamente después de cada triunfo del venado, desde, desde que se coronó, el plan A termina valiendo madre por X o Y, pero, o sea, se caen todos, o sea, pasan cosas inesperadas. Ahí le convenía Colmatov por el tema de promocional de y. Boom. Y teníamos ya la pelea firmada con Robesi y se cayó porque el divino le ganó. <laughs> o sea, y el efecto mariposa. Era... A fe, ojalá el australiano no haga de las suyas, porque es una pelea difícil para Valdés. Totalmente, totalmente. Tuvimos la oportunidad de compartir con Oscar Valdés hace un mes en la pelea Teofimo contra Germán Ortiz. Estábamos ahí cenando juntos, platicábamos y Oscar Valdés se volteó y me tiene cierto aprecio y, digamos, cierto respeto en cuanto a temas de box Y me dijo: Tú, tú, Ferco, ¿tú cómo la ves? Eh, está difícil, ¿verdad? O sea, sabes que. Que él sabe que no es blandito. Sí, y más por lo último que hemos visto de Oscar Valdés y lo que vimos de Wilson, ¿no? O sea, como que todavía las diferencias físicas también van a ser notables. Sí. O sea, en sí, definitiva. Está como que un, un renacer boxístico, Oscar Valdés, ¿no? Como para ganarle a Wilson. Sí. ¿Y, ¿Y, y el ¿y tema ese look de actor porno de los 60 que traes? Es, es, es en homenaje a. A Richard Torres. Yo pensé que ya me andabas copiando el look y me andaba ahí de a Pepe Aguilar. <laughs> ¿Qué te ha dado esa? ¿Pepe Aguilar o Luis Aguilar? Eso es Pedro Infante, güey. No, 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 pero Luis Aguilar, pero no, no, no. Me, me fui muy, muy retro. Por cierto, gracias al superchat número 11 de Luis Solalde que dice: 100%, fer 100 Ferco, eh, yo ya no veo peleas del Canelo hasta que no pelee con Benavides. Es más, les mando el stream a todos los que estén en el chat para que no paguen por Canelo contra Munguía. ¿Qué opinas de ese tiro Canelo Munguía? La novela Canelo Machum, Eddie en el pleito con Eddie Reynoso eh, de, de vuelta para acá siempre no y ahora por los dos lados, una locura. No conozco el pleito con Reynoso. Ahorita que lo mencionaste para mí fue nuevo. Me he tratado de mantener un poquito alejado del tema Canelo y un poquito alejado del tema Ryan García. Son dos cosas que se me hacen estúpidas de seguir viendo, de seguir leyendo, de seguir escuchando. Eh, He decidido en este 2024 a no regalar mi tiempo a pendejadas y esas dos cosas son grandes pendejadas. Eh, no me gusta la pelea con Munguía. Munguía no tiene, los, no tiene la meritocracia para pelear con Canelo. La pelea con Benavides se tiene que hacer o sí o sí. Sin embargo, también estoy de acuerdo que la pelea con con Benavides no le favorece a Canelo porque es una pelea que ya no le suma nada al legado de Canelo. Canelo se retira mañana o se retire en 10 años y Canelo va a ser eh, First Ballad en el Salón de la Fama, Canelo en 10, 15 años se va a nombrar de Canelo como el mejor peleador que ha dado México en la historia, acuérdate de mí, eh, hoy lo decimos de Julio César Chávez, si Julio César Chávez hubiera estado en nuestra época, en donde hay redes sociales, y hubiéramos visto la gente con la que peleaba, el tema de las drogas, el tema de eh, golpeador de mujeres, la opresión a su familia, Quizás Julio Chávez no sería considerado como el mejor boxeador que ha dado México. Eh, hoy en día Canelo no es considerado, pero en, en la etapa en la que ya no esté Canelo, acuérdate que somos amantes del pasado. Somos amantes de decir lo que era antes, ¿no? lo que tenía yo ayer, no lo valoraban. Pero yo sí, yo siempre fui un Canelo lover y bla, bla. Me molesta como fan, me molesta como, como un seguidor del boxeo no ver las mejores peleas. Creo que la pelea de Munguía va a ser muy divertida, va a ser muy fan friendly. Sin embargo, no es la pelea que yo quiero ver. ¿Crees que se vaya a dar Canelo Benavides? No creo. No creo. No. Ni para septiembre, ni octubre, ni no, nada. No. ¿Y, ¿Y cómo ves eso de, de que va por interino en 175 contra Vosdick Benavides? Me encanta, porque pudo haber subido a 175 a tomar una pelea fácil y está tomando en 175 un güey que fue campeón del mundo, que el único que le ganó fue Arthur Betterbeef. Y, y, y que pues es el, el clavo, cabrón. Se me hace muy buen debut en 175 libras. Y eso no es como un premio de consolación, como para. ¿Qué no es lo que viene peleando David Benavides desde hace años? Puros premios de consolación. Puros interinatos, platas, dorados, eh, bron bronceados, Pero... este. ¿Crees que el que ahora vaya por un interino en otra división y que lo coloque pues ahí de, de, a, cerca del ganador de BTV b ball eh, sea como el pretexto como por, por eso no vamos a quitar el título a Canelo Álvarez? Porque al interino de ese peso lo mandamos también para, para allá. Vamos a ver. Hoy en día, Jesús, nada me sorprende y todo me pone de malas. He dicho. ¿Qué te gustaría ver? A ti, Héctor, fan del box, representante de peleadores, persona justa, ¿qué, qué es lo que se te haría? Persona justa, me gustó. Defensor de las causas. Causa justas. Eh, a mí me gustaría ver en el, en el tema Canelo. Canelo CMB. Con, con el... Con el tema Canelo CBB, como, como fan del box, eh, ya quitar el título. Y Canelo es mucho más grande que cualquier organismo. Canelo no necesita de un título para ser Canelo. Quítale el título y entonces de esa forma te vas a lavar las manos. Ahora, el Héctor, eh, representante de, de peleadores, te dice: sería una estupidez quitarle al Canelo un cinturón cuando tú cobras un porcentaje de una sanción. Y no es lo mismo cobrar una sanción a Jesús Camus, que tiene muchos seguidores, que gana más en YouTube, que cobrársela al chacal. ¿Sabes? El chacal va empezando, Pero... el chacal no tiene tantos views, el chacal no tiene tantos suscriptores. Si le cobro un porcentaje de lo que le entra al chacal, pues me voy a llevar 20 pesos. Si se la cobro a Camus, me voy a llevar 50 pesos. ¿Qué prefiero? ¿50 o 20? Ok, pues está, sí, ese es el, el problema, pero pues sí sería como un golpe de autoridad del CMB, así como diciendo, ah, ok, va, son congruentes, pero está pero, cabrón renunciar a eso. Pero te voy a decir algo, güey. ¿Y qué me importa lo que diga la gente? Yo, organismo. Sí, me van a crucificar y me van a decir, y en 15 minutos se les va a olvidar. Y me van a tachar de esto y de lo otro, pues sigo cobrando. Y el boxeo sigue. Y mi cinturón sigue siendo el más prestigioso. Y mi cinturón van a seguir peleando por él. Y mi cinturón me va a seguir generando. Y la misma gente no es congruente. Porque la misma gente no apoya a los peleadores que van a una pelea de 10 rounds y que es una pelea 50-50 porque no hay un título. Y dicen, no es campeón de nada. Uh -huh. sí. Entonces... Mientras exista alberca, existiría trampolín. Para acabar, pa acabar pronto. ¿Viste? Vengo muy... Oye, ¿y, y ves que, que les vaya bien en, en tema de pay-per-views a, a Canelo Mugía. Totalmente, totalmente. Son dos monstruos del pay-per-view. Y la gente somos chillones, pero la vamos a ver como venimos viendo a Canelo en todas sus peleas. Con Charlo es más chiquito y agarró al hermano chico y no la voy a ver y bla, bla, bla. Y el día de la pelea, carne asada aquí entre las chelas, ya yo pongo la pelea. Y... <laughs> Ol olvidamos rápido. Oye. El fan el... de boxeo es uno de los fans, el fan de los deportes es uno de los fans más misericordiosos. Misericordiosos. De, de, Perdona, de repente sí, de repente no, eh. o sea, hay, hay cosas que no te perdonan. No, 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 a, a, los, a los atletas, a nosotros no nos van a perdonar nada. Pero odio al canelo y no se sube, y ya no soy canelo lover, soy canelo hater y bla, 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 bla. Pero el canelo y ahí estás. Y, y dicen, el canelo no va a pelear con Benavides y son los primeros en poner a huevo, lo sabía y es una gallina y le corre. Y, entonces todo eso genera dinero, güey. Todo, cada comentario, cada like, cada compartida genera dinero. Uh -huh. Y diría MC dinero, que el dinero es dinero, dinero es dinero, dinero dinero. Aprende algo: dinero. Exacto. Para acabar pronto, Ferco. ¿Crees que Benavides le está aplicando? Me la pasé la... mejor con Arnold, ¿eh? Me la pasé mejor con Arnold, te aviso. Va. Está bien, está bien. Porque cuando me mandaste mensaje, yo estaba en entrevista con Arnold, quiero que sepas. ¿Ah, sí? Sí. En, en, en vivo y en directo. No, la, la grabamos porque se iba a ir a, una, a unas peleas que hay ahí en Monterrey. Ah, muy bien. Pues está bien, o lo, lo mejor para el final. Lo, lo mejor sí, sí, para el sí, final. De hecho, de hecho, tengo ahorita el chacal a las nueve y media. <laughs> eh, perfecto. Yo pensé que iba a ir allá. A, 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 con la con maceta, pero bueno. <laughs> Oye, para acabar pronto, ¿crees que Benavides le está aplicando a Morel la que Canelo le está aplicando a él? Totalmente, y también lo entiendo. Es una pelea de alto riesgo y poca recompensa. ¿Quién es Morel? ¿Cuánto me va a generar? ¿Cuánto dinero hay? ¿Cuántos seguidores me trae? ¿Dónde voy a hacer la pelea? Yo soy el encargado de traer todo el peso en la mochila. ¿Por qué le voy a dar la oportunidad a alguien? O sea, yo se lo dije a, a, a don José Benavides y le dije, está buena la hipocresía, mi hijo. No queremos dinero, no queremos dinero, pero ahí están queriendo el canelo. Y te aseguro que, pues, dicen, lo que queremos es la oportunidad y que no sé qué y que no sé cuánto. Ok, ¿por qué no se la hace a Morrel? Y se lo dije, le dije, ¿por qué no se la hace al cubano? No, ese cubano no quiere y ese cubano le da miedo y que... Se han acercado, don José. Pues yo veo la gente de Morel que la quiere, ¿no? Es lo que he escuchado yo. Y Morel no, es un le... peleadorazo. Eh, sí, eso que ni qué, pero tampoco creo que le han ayudado mucho en su carrera promocional a, a Morel, como para sonar para ese tipo de peleas. Totalmente, y no pelea con nadie, y, y pelea una vez cada primavera. Y cuando pelean, no tienen nombres en su currículum. Es lo mismo que te estoy diciendo de Munguía. Munguía no tiene la meritocracia para ir contra Canelo. Cuando viene de ganarle a John Ryder, pues sí, pero John Ryder nunca ha tenido un cinturón, güey. ¿Por qué no peleaste con, con, con los güeyes de 168 que sí la están rifando, güey? Me encantó lo que dijo Mike Tyson. O Creo que sí fue Mike Tyson o fue Oscar de la Hoya. No sé quién fue el que lo dijo. Lo vi. Me lo mandaron hoy. De hecho, el chacal me lo mandó por WhatsApp que si Crawford tanto quiere pelear con Canelo, ¿por qué no pelea Crawford contra Benavides y el ganador pelea con Canelo? Yo no estoy de acuerdo que Crawford suba a las 68, ¿eh? Que no, ni ni va iba a subir, pero cosa, tú ya sabemos que no va a subir. Si subes por, por Canelo. Por Benavides. Sí, si subes por Canelo. Entonces, me, me encanta el concepto que qué bonito sería que si este Floyd quiere pelear con Floyd. Floyd, si este quiere pelear con fulano de tal. Pues entonces que los dos mejores Pelén y el ganador. ¡Puta, sería increíble! O sea, la idea como tal es hermosa. Por eso repito, no hablo de los dos nombres, Crawford y Benavides. No hablo de ellos dos. Hablo la ideología que presentó Floyd, se me hace increíble. Pero ni tú la hacías, hijo de puta. <laughs> es que el chiste es estar en la jugada y opinar y hablar y juzgar y, y, y decir, no, pero pues cada quien a final de cuentas maneja su carrera como. Como puede. Y por cierto, gracias a The Joker con el super chat que dice: Make all boxing information great again. I tiro number one, baby. Let's go. Hoy te luciste con este invitado. ¿Cómo, cómo la ves? Por Luis favor, Olales, voten ¿también? por Sochi Galvez Voten por Sochi <laughs> 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 No, hombre, el travieso Arce, faltó nomás. Dice. No mames, ese Arnold es como mi tía chismeando del Canelo, güey. ¿Quién es, es, ¿Quién es Morel, Ferco? Dios. Ahora sí, como dice el Canelo, don't insult me. No, 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 yo no estoy diciendo que Morel tenga la meritocracia para pelear con Canelo. Yo estoy diciendo que es un muy buen peleador, pero vemos a lo mismo. No tiene los méritos, no tiene el, el seguidor, no tiene pagos por evento, no es un peleador que esté en la élite, en la órbita de la élite. Podrá ser muy bueno y podrá haber tenido 10.000 peleas amateur y podrá ser un animal. Pero desafortunadamente para llegar ahí necesitas tener meritocracia y no la tiene, como tampoco la tiene Jaime Munguía. Tienes tener algo que, lo, que el lado A quiera. Por ejemplo, estábamos platicando de lo de Nick Ball y Rey Vargas. Rey Vargas es el campeón. Nick Ball es el del promotor Frank Warren, que es copromotor de ese evento. Quiere a su peleador que se corone y no traen a Rey Vargas por su currículum o porque quieran poner al boxeo mexicano allá en Arabia Saudita. Quieren el título que tiene ese mexicano. Morel no Totalmente. tiene nada que quiera Canelo Álvarez ni Benavides. Nada. Un título regular. Que, que vale por cierto, como que no existen las mandatorias en la MB para Canelo, ¿no? Ahora que, que Berlanga tiene la. Lo hicieron mandatoria, mandatoria de, de, Morrel. de Morel, De Morrel. o sea, están como en, en la primera A, ah, ¿no? Ellos. No, no, no. Es no, increíble. Todo, todo es increíble. Todo es un chiste, Jesús Camus. Ca ca estamos cada en, cosa. Estamos en la casa del jabonero, donde el que no cae resbala. El que no es cae resbala. Increíble. Y, y siguen siguen pasando cosas. Por ejemplo, eso, de, lo de Ryan, que no vamos a entrar mucho en detalle, pero. Oye, qué que bizarro, qué. Cringe, qué, 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 qué raro, o sea, qué raro que siga habiendo pelea. Yo tengo una fuente cercana que dice que todo es mentira. Todo es nada más para generar morbo, eh, viewership, clics. Y se me hace una forma muy estúpida de hacerlo. ¿A qué precio? No? O sea, yo, yo veo como que Ryan... Está como que en, en, on his way out of boxing. Como que no. Sí, yo no le doy oportunidad contra Devin Haney y ninguna pelea vuelve a ser grande teniendo a Ryan García como estelar. Eh, ¿Que ahora quién le va a ganar? Teofimo López. O sea, ¿Nada más vamos a confirmar que nunca fue un peleador élite? Sí, L lamentablemente. Eh, mira, Luis Oral dice: Bro, amateur. It's not pro, we are not Cubans here. <laughs> no le dan mérito a David Morel. No, pero creo que la gente está tomando como que yo quiero que David Morel pelee con 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 Canelo y no es así. Yo estoy diciendo, podrá ser un peleadorazo, pero no tiene los argumentos boxísticos para estar en las peleas grandes. T Totalmente. Oye, es más, tiene más argumentos boxísticos. Berlanga. ¿Qué David Morel? Bueno, argumentos boxísticos en referente a lo que. Al negocio. A lo que puede ah, generar. El negocio. Ok. Imagínate, estaba sonando hasta para Canelo, Berlanga. Te tengo una, hermano. A ver. No, no, en vivo no, en vivo no. En vivo. Échala, échala. En vivo no. O al, al próximo superchat de perdida. Con un y superchat arriba, arriba de 20 bolas. Bueno, en, en lo que. Llega. Cuéntanos de tu nueva firma, cubano. Para que se enojen más tus seguidores. No, 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 pues. Que dice, we Q Cubans here. We not Cubans. Pero pues, expandiéndose, <coughs> Fercobox. Hacere que bola. Cubano. Johanler Martínez, el Botas o el Black Panther. Está considerado como uno de los cinco mejores amateurs en la historia de Cuba. Él no pudo ir a las Olimpiadas porque Cuba decidió quitar la división eh, antes de las Olimpiadas. A Cuba le habían dado tres eh, divisiones para ir y decidió Robeci, Andy Cruz y el peso completo, que no sé cómo se llama. Uh -huh. Johanler Martínez tiene 278 victorias en el amateur sobre seis derrotas. No tiene el típico estilo cubano. Es un peleador de, de garra. Es un peleador que se faja. Ayer eh, hizo un sparring en donde un peleador que solíamos apoyar aquí en, de casa. Eh, no diré nombres porque su mamá se puede enojar. Eh, va a pelear la próxima semana. Y llegó a hacer sparring. Y en el segundo round lo clavó. Johanler. handler. ¿En qué peso? ¿Peso medio? Johanler es peso medio. ¿Peso medio? E hizo sparring con alguien de aquí de la casa. Sí, 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 que antes lo solíamos apoyar. ¿Y ya no. No, 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 no. Va a ver, dado más pistas, a ver. No, no puedo decirte porque su mamá se enoja. Su mamá se enoja. No, aquí aguantan vara todos. No, güey, la mamá del peleador, no la suya, señor Camú. <laughs> Me dejaste más confundido, ¿eh? O sea, porque no. Un 160, pero bueno. Está en Estados Unidos, en Las Vegas, está él. Sí, 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 sí. ¿Y ¿Con quién lo vas a tener? ¿Cómo? Entrenando aquí. A Johanler? Sí. Está entrenando con Kei Coroma. Está entrenando en DLX con Kei Coroma. Eh, nos asiste mucho Carlitos Velázquez, que fue, eh, fue peleador. Es boricua, Carlitos Velázquez. Estamos también con Joanis Arguilagos, que fue campeón mundial en los amateurs, cubano. <coughs> y con Kei Coroma y, y Emanuel Savoy Flick. Eh, este muchacho es buenísimo. Yo lo conocí haciendo sparring con Le Plant. Y la tunda que le puso a le Plant. Lo vi hacer con Lionel Thompson y la tunda que le puso a Lionel Thompson. Y yo dije, oye, haceré qué bueno es este peleador. ¿Quién lo trae? Me dicen, lo trae elisland y Lara. Le digo, Lara. Sí, Lara es su manager. Ah, ok. Me voy al sparring de Rocky contra Roly. Y es en, en, el, en el gimnasio de Ismael Salas. Ya ves que Roly cambió de entrenador. Y llegamos y estamos ahí en el sparring. Y me dice, me acerca Carletos Velázquez. Y me dice, oye Ferco, fíjate que hay un peleador cubano que dice que te admira mucho, que ha seguido mucho tu carrera, que le encanta cómo tratas a tus peleadores, que siempre estás ahí, que se ve que los quieres mucho. Es lo que él siempre ha querido. Y él quería saber si tú estabas disponible para hablar con él. Y le digo, le digo, no, bro, cubano, yo, yo no soy mucho. O sea, yo a mí me tiene que llamar la atención el peleador para poderlo representar. Si no me gusta su estilo, no lo puedo representar. Y normalmente el cubano. No tiene un estilo llamativo, güey. Ajá. Y me dice: eh, No, 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 Héctor, mira, que él se pone guapo, que él le gusta, le gusta tirar y ahí dar pelota. Eh, chécalo, chécalo, Le digo: ¿Cómo se llama? Me dice: Johanler Martínez. Y le dije: El Botas. Decía el Botas. Güey, lo quiero. Lo quiero. De verdad, Héctor, lo quiero. No, pues vámonos. Vámonos. Al día siguiente me vi con él. Eh, hablé con Ismael Salas, hablé con Erislandy Lara, hablé con Luis de Cubas y <laughs> Gabino Acevedo, I love you. Eh, y, 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 y ya y me dijeron, sí, mira, lo tenemos aquí. PBC ama a este muchacho. No lo podemos ir ahorita porque tenemos muy pocas fechas y muchos peleadores. Por lo tanto, está, está difícil. Está difícil que ahorita eh, le podamos conseguir algo. Pero si tú lo haces peleador a 10 rounds, Tráemelo. Top Rank me dijeron, métele a 10 rounds y me lo traes. Matchroom lo quiere calar en la siguiente pelea de Rocky. Este, Pro Box lo quiere. Eh, la gente de Caribe Royal lo quiere. Habían estado siguiendo mucho al muchacho, pero desafortunadamente, y esto lo he dicho muchas veces en vivo, lo he dicho muchas veces eh, ante gente de boxeo, a veces los peleadores se dejan deslumbrar porque te dicen... Erisland y Lara, que es uno de los más grandes íconos de su país, te quiere firmar. No, pues claro, le entro. Pero siempre le he dicho yo a la gente que un peleador en activo no puede encargarse de la carrera de otros peleadores. Porque una, el peleador es competitivo por naturaleza. Y oye, ¿por qué le vas a dar esto? A mí no me daban esto. Oye, ¿cómo que va a volver a pelear y yo no estoy peleando? Sí, 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 mira, ahorita hablamos de él, pero primero hay que hablar de mi carrera. ¿Sabes? Entonces, es, es, es para mí siempre frustrante el ver que se dejan llevar por un nombre de algún peleador y el peleador no le va a echar las ganas que le va a echar a alguien que se, sí se dedica a esto. O sea, eso, no le, visto, eso le pasó al zurdo Ramírez, ¿no? Que también andaba jugando en el promotor. Zurdo Ramírez, Sab Yuda. Eh, Travis Arce, Roy Jones, eh, Sean Porter, eh, Crawford, Mikey. Shakur Devin Haney, Mikey García. Teófimo que le clavaron a, a su peleador, ¿no? Aparte. En esa función el peso pesado. Entonces, güey, zapatero a tus zapatos. Pero bueno, llegamos a un buen acuerdo, este, compramos los derechos ahí de Joe Handler y ya debuta con nosotros el 10 de abril, hermano. ¿En dónde? En función de Provox, sin firmar contrato. ¿Provox allá en, en Plan City? En, vamos a Plan City el 10 de abril. Probablemente estoy viendo meterlo en la cartelera del 11 de mayo de Rocky Hernández. No sé, me tiene que, que convencer. Macho me está interesado en hacer un contrato de tres peleas con él. Si tú me quieres ofrecer un contrato de tres peleas, me estás diciendo que no crees mucho en él, que lo quiere escalar, y es un chavito que lleva dos peleas en el profesional, que hizo una carrera muy extensa en el amateur, por lo tanto, necesito hacer una, una carrera extensa para hacerle una transición del amateurismo al profesionalismo. Son dos deportes completamente diferentes. Órale, oye, pues entonces ahí tienes varios pretendientes. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ya de tener una historia chingona detrás, Uf, ¿no? De todo. Me encantaría que lo invitaras y que te platicara, güey, cuando le dijeron, ¿te quieres ir de Cuba? Sí. No, pues, okay. tú, tú tráetelo para acá y con gusto. Nos vamos en la madrugada. Nos vamos en la madrugada. Así. Oye, pero me quiero despedir de mi mamá. O nos vamos en la madrugada o adiós. Recordemos que él estaba en Santa Clarita, donde estaba... El, todo el tema del, del Centro Olímpico y él es de Camagüey. Él quiere ir a Camagüey, despedirse de su familia y después venirse para acá. Tiene tres años de no ver a su familia. Wow. ¿Vía su, México su, o vía Miami? Eh, vía Canadá. Ay, güey, la más interesante todavía. Ya no les voy a dar más spoiler alerts. Te lo quiero traer aquí al programa y que te avientes una plática con él larga y tendida. No, como no, te man. encanta. Mi mero mole, este sería un, un agasajo. Guillermo Kev ganó este fin de semana. ¿Qué nos puedes decir? Guillermo Kev es un peleador que va, va subiendo como la espuma. Eh, tuvimos problemas para dar el peso, tuvimos problemas durante la pelea, se vio muy bien, tiró a su rival en el en el segundo round. Eh, sin embargo, no pudo concretar. Peleó con un invicto, 10-0. Este en Boxrec nada más le aparecen 5-0. Pero cuando me mandaron su licencia para, para hacer todo el tema de los trámites y, y papeleo y pago, eh, nos dimos cuenta de que el muchacho iba invicto con 10 peleas. Sí me, sí me acueloné, la verdad. Estuve a nada de tirarla. Hasta que el papá me dijo, ¿tú crees que tú quieres más a mi hijo que yo? Le dije, pues por lo que veo, sí, cabrón. <laughs> y me dijo, no. Memo puede. Dale la oportunidad. Cree en él, por algo lo firmaste. Ok. Está bien. Y, y Memo Kev se dio muy bien, ganó absolutamente todos los rounds. Se le complicó ahí un poquito el, el tema de la condición, empezó a sudar mucho, la pelea fue en Tabasco, este, nos costó dar el peso. Ahí ha habido un poquito de, no, no sé si decirle indisciplinas, pero ha habido un poquito más de. Admira mucho a ciertas personas del mundo boxístico y ha querido hacer las cosas como ellos. Sin embargo, no es tan fácil, o la gente no te va a decir exactamente cómo hacen las cosas, porque también vivimos en un negocio bastante envidioso y celoso de, nuestros, de nuestra forma de trabajar y de nuestras maneras. Entonces, él siguió eh, lo que había visto en unos videos de YouTube de un peleador que le admira mucho, y, y resultó que el cuerpo se choqueó y el cuerpo ya no estaba bajando. Entonces, el papá tuvo que entrar. A salvarlo con trucos de la vieja escuela y dieron el peso a huevo. ¿Fue en 126 o en qué peso? 130. 130, o sea, ¿y oh. crees que tenga que subir de peso o simplemente no. hay un descuido? No, fue un descuido. Yo lo hablé con él y me comentó lo que hizo y le dije claro, hijo, está, juntaste dos métodos diferentes, que es el método de inundación del cuerpo y el, y el método de... de, de Hipercarbohidratos y son dos dietas completamente diferentes. Para hacer el de la inundación de cuerpo es un proceso de dos meses, wey, tomando cuatro o cinco galones de agua diarios, y luego le vas bajando a tres, luego dos, luego uno, luego dos días antes de la, del pesaje, un litro, y luego el día antes del pesaje, nada. Y ahí te empiezas a secar y empiezas a, a vaciar el cuerpo, pero implica también dejar de comer la, la otra dieta. Es hipercalórica en donde llenas el cuerpo de calorías para que el cuerpo tenga un chorro de energía y puedas quemar, pero entonces tienes que quitar agua porque el agua va a crear una inundación, pero no de la que puedes destapar porque ahí ya existe una retención de líquido y es lo que tuvo. De hecho, tenía hasta los pies hinchados. Estaba reteniendo líquidos. Sí, 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 pues puso al cuerpo en shock y estaba reteniendo líquidos en los pies porque ya, o sea, en el, en el cuerpo no le veías. No le veías grasa, no le veías agua, no le veías pellejito. Pero lo que eran las nalgas, los muslos y los pies, estaban infladísimos. al 100. ¿Él, ¿Él sigue firmado con Provox? Sí, él sigue firmado con Provox. ¿Y lo ves pronto a debutar en, en Estados Unidos? Eh, necesitamos, para sacarle la visa de, de trabajo, necesitamos que el muchacho pelee ya 10 rounds. Entonces yo creo que vamos a hacer una o dos más a seis y ya de ahí nos vamos... No, no traemos prisa, Jesús, la verdad. Pues Estamos si haciendo no las tiene. cosas bien. Diecinueve. No, hombre. Hay, hay más tiempo que vida. Y, y del Monstruo Zuna. El Monstruo Zuna se acaba de cambiar al equipo de mi buen amigo Jay Najar, el panda, que en algunas ocasiones lo ofendí aquí en este mismo canal y hoy es mi, mi compadrito. Con que no me pida fotos este, de los pies para ver cómo va mi, rey de, mi deshidratación, todo bien. este Pero pero muy me bien. ¿Te acordaste bien. el pitbull? No sé por qué. No, no es otro chismecito que lo no te platico. este Se, se incorpora al equipo de, del panda, eh, que es para mí sino el mejor, uno de los mejores entrenadores que tenemos hoy en día en México. Y, y Panda cree mucho en él. Y para mí eso es una garantía porque no te lo está diciendo Juan de las Pitas, te lo está diciendo uno de los mejores entrenadores de que hay en el mundo. Este, empieza. Llega mañana a Sinaloa, empieza el lunes a entrenar ahí en Sinaloa. Se va a aventar un mes de adaptación con el equipo en Sinaloa y para el siguiente mes se va para Jiquipilco. Y a partir de que esté en Jiquipilco, vamos a empezar a ver fechas para su regreso. Nice, pues se prolongó un poquito, iba a ser antes, ¿no? Pero el panda también se lo ha llevado de arriba para abajo. Sí, el panda se lo ha llevado de arriba para abajo y también tuvimos un problemita ahí con, con Jaime, que lamentablemente falleció su abuelita y él era muy, muy unido a su abuelita. Y yo fui el que tuvo la idea de: tómate un tiempo libre, hijo, tómate un descanso. Todo este año te la pasaste box, 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 box. Es un chavito que yo saqué de vivir de su casa. Él es un chavito de casa, de papá y mamá. Lo saqué, lo, lo, lo mandaron los papás. O sea, lo saqué por, por, por tenerlo activo, ¿no? En el boxeo. Sí, sí, sí. Los papás lo mandaron a vivir a La Paz. Este, cuando él es de Guerrero Negro. Eh, está lejos, Guerrero Negro de La Paz. No es como que puede ir cada fin de semana. Veía muy poco a los papás, es muy unido a su mamá. Entonces, todas estas cosas empezaron a mermar, fallece la abuelita y la mente te traiciona. Entonces, no hay necesidad, tiene 19 años. Tómate un descanso, ve con tu familia, reincorpórate a tu, a tu actividad de, de, de adolescente y después regresamos a las actividades de adulto. También 19 años. También 19 años. No, pues también. A los dos los saqué de la selección mexicana. Un saludo Perfecto. para Fernando Vega, por cierto que se, se sigue resistiendo, o ya. Un saludo, ¿Hay, hay coqueteo. Ya, ya me dejó llegar a tercera base. No sé <risa> que <risa> Con que no, no te haya sido de jompa a tercera. <laughs> Sin escala. No, 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 no. Metimos un triplete, hermano. Ah, Ana, perfecto, porque hay, ahí hay, hay futuro también. Uh, por cierto, gracias a mi Luis que anda on fire que dice cuántos mexicanos no dicen lo mismo ferco a los cubanos si no los sacas de florida no venden nadie los conoce y me atrevo a decir que fuera de miami nadie sabe quiénes son sí luis definitivamente todo el mundo decimos eso como igualmente lo dicen de los mexicanos, acuérdate que al vaquero Navarrete lo tuvieron que poner en las mejores funciones para que empezara a jalar y ya con su estilo él empezó a generar una fanaticada. Obviamente cualquier otra nacionalidad de latino que no sea puertorriqueño va a ser muy difícil que pueda tener una fanaticada atrás de. Eh, espero que la gente mexicana que me aprecia, que me quiere, le dé la oportunidad a Johanler de, de, de que les demuestre sus habilidades y que lo puedan empezar a apoyar desde ahí. Eh, para mí sería un honor y un orgullo, pero si no es así, también estamos dispuestos a rifarnos del lado B y llegar a conquistar algún título si Dios no lo permite, y de ahí convertirnos ahora sí que a huevo en, en uno de los favoritos de, de los fans de Boxeo. Sí, porque tú, al final de cuentas, sabes del negocio, eres realista y tú no te vas a engañar a ti mismo, para empezar, ¿no? Sabes cómo estaba la situación, sabes la cuestión con los cubanos, con la afición, y, y pues si traes un buen producto y crees en él. Pues es explotarlo hasta, o sea, por los canales que, que, que se abran, porque no es fácil tampoco para los cubanos, ¿no? Sí, totalmente, no es fácil. Aparte, está muy estigmatizado el boxeo cubano, que los rigondó del, del boxeo, ¿no? Que es nada más pegar y echarse a correr. Y este peleador tiene un estilo, el verdadero estilo cubano, que el verdadero estilo cubano, como hace 50, 60 años, pues nos basamos en el mantequilla Nápoles, basémonos en gente como. Ultimiño Ramos, era gente que le gustaba el toma y daca, pero con una sensación de baile muy bonita, muy guapa, ¿no? Ese es el verdadero estilo cubano. Lo que vemos en los Robeisis y lo que, y de hecho Robeisis no tanto, pero lo que vemos en peleadores como, como Rigondó, peleadores Lara. como Lara, ese tipo de peleador eh, fue una nueva escuela del cubaneo, pero que no es la, la regla. De hecho, eh, Andy Cruz. Andy Cruz nomás porque no tiene pegada. Andy Cruz eh, prioriza la, la velocidad antes de la pegada. <coughs> pero Velo es un tipo que va de ataque de principio a fin. Y con un boxeo sí, muy bonito. Sí, y el mismo Robesi también, pues, es otro ejemplo, ¿no? De, Exacto. Que está dando espectáculo. Y mira, aquí también Héctor León manda superchat y dice: En el boxeo hay mucha hipocresía, todos los que queremos el boxeo lo sabemos. Increíble que organismos, promotores y boxeadores. Lo estén normalizando. o También es la prensa y también es la gente, hermano. No nada más son los promotores, los boxeadores. Son, somos todos los que somos una parte del boxeo. Eh, por ejemplo, eh, la gente, los cubanos que odian al Venado López. ¿Cómo es posible que por el odio que le tienes al Venado López o por el amor que le tienes a tu peleador que se llama Robesi y Ramírez, estés desc descalificando que Venado López es un peleador que de espectáculo? Es un peleador que le hace bien al boxeo. Es un peleador que siempre va a salir a buscar el knockout. Entonces, esas cosas, lo que se me hace estúpido es que por el fanatismo a mi peleador, entonces odio al otro y al otro no lo quiero ver y el otro es malo y descalificas y, y le quitas todo el valor a un peleador que es bueno y es sano para el boxeo. Yo te lo digo: para mí, Robé, es bueno para el boxeo, Shakur no, a mí, Shakur, puta madre, me duerme, güey. <laughs> Oye, pero tú notaste previo a esta pelea con Rey y Ave, o te llegaron comentarios de fans cubanos como des deseándote la derrota y cosas así. Claro, claro, me etiquetaban en post de. De, y ahora Robesi va a tener que ir a, a regresar el título a Estados Unidos desde Japón, se lo va a tener que ir a quitar a Rey y a Ave, y andaban de hocicones, y ahora vas a ver lo que el japonés les va a dar. Y después de la derrota comentaron que qué mal estilo, que muy desorganizado, que pelea horrible el venado, que nada más porque lo pusieron con un bulto, pero que cuando lo pongan con un güey que sí tenga pegada como Robesi lo va a noquear. Ya están diciendo que, que sí, que le ganó el japonés, pero que Inoue lo noquea en un round. Que cómo es posible que pegamos la pelea con Valdés, que le estamos corriendo a Robézi, ¿Que, que Valdés lo noquea. Uf, ta, wey, o sea. Sí, cuando ya para ellos ya, ya Robézi les había ganado al Venado, le, al Divino no, porque no lo conocían, al, al Venado, ya le había ganado güey. No, o sea, ya era un campeón unificado en diferentes divisiones y Libra, número uno Libra por Libra, Robézi, que todavía creo que no asimilan la derrota que tuvo. Ni la van a asimilar. Y te voy a decir algo con todo el respeto que me merecen. Eh, espérame tantito, eh. Yo, yo, yo te espero. Yo, yo te espero. Mientras... Eh, Ajá. Déjame, déjame. Me voy a ir a drenar rápido y regreso. Sí, sí, sí. Aquí vamos a estar, aquí vamos a estar. Te voy a quitar la... Cámara por mientras. Entonces, se está poniendo bueno el asunto y todavía nos debe un chismototón de, de, de lo de Berlanga, Canelo, no sé qué rollo, ¿eh? Todavía nos debe eso, Ferco. Saludos y gracias a Guillermo Farías, Fernanda Medina, Doña Letia Costa, Zurdo Ramírez, Miguel Ángel Lujano, Rodrigo Núñez Espinosa, Juan Rubén Vallejo, Sergio Montemayor, El Check on the Road, Daniel Díaz, Gabino Acevedo, César Aguilar, Javier Amparán, y todos los similares que nos están sintonizando, ya sea en vivo y en directo, ahorita hay mucha gente, ahí les encargo que nos ayuden dejando su like, compartiendo esta transmisión, lo prometido era, de, era deuda, Les decir, que esta semana íbamos a tener al tío Ferco, y aquí está, aquí, en tu casita de YouTube, una probadita de, de Ferco Show, en jueves y vámonos, Recio. Gracias a los de los superchats, gracias a todos los de los likes. A ver, hay más. De, mira, Doña Leti, nosotros también la amamos, Doña Leti. Muchas gracias por el apoyo. Gracias por reportarse, por darse la, la vueltecita por acá. Y vamos, sigue todavía el tema, robe a ver, que, que para que no se nos olvide en dónde nos quedamos. A ver, vamos a leer. De los últimos comentarios, mano. Ferco y ese cubano tira golpes, dice. ¿A qué edad? Ding, a tu mamá te tuvo guiño, guiño. Creo a eso se refiere Ferco. No, hombre, en la llaga. Clavó al Doglin, el mama's boy. Llévaselo a David de Navides para que lo aplaque. A ver si muy salsa, dice Last Round. O al bronco Adam. ¿Qué más dice? Saludos a todos, Julia Costa. El, el Ferco ya se reconcilió con Robando Romero, no sé, fíjate, a ver. Ya te reconciliaste con, con Rolly, Ferco. Les preocupa ya, mucho. Ya, es, ya somos hermanitos. ¿Cómo, cómo fue esa? Eh, me, me habló Ismael Salas para, para llevar a Rocky a hacer sparring con, con Rolly. Y... Y fuimos y la pasamos este, muy bien en el sparring. Y regresamos y, y pues le di unos consejitos ahí a, a Rolly. Se acercó Rocky y le di unos consejitos. Y pues se dio cuenta que no somos malas personas. ¿Y se pidieron disculpas o no? No. Ya, no. Pero ¿de ya, ya, había, ya. Ya había ya, ya que pedir disculpas. ¿Cómo? ¿Ya qué? Ya son amiguis de nuevo. Sí, pero pues es que no, no había que pedirnos disculpas de nada, o sea, nada más nos dejamos de hablar y punto. Muy mira, doña Letia Acosta, Ferjo y Camu, lo máximo y los mejores. Muchas gracias. Doña Leti, muchas gracias, la queremos mucho. Doña Leti, sí, aquí presente, mira, que todo sigue igual como cuando estabas tú. Qué bonito, qué bonito que, que te puede dejar algo bueno aquí en tu casa. ¿Verdad? Te, te estoy agradecido por, por las bendiciones. Y los seguidores. Milan ah, no, los seguidores, es, es, eso es clave, ¿no? Oye, ¿qué onda con mi cudratilo? Abubacabor. Ah, el buen cudratilo Abubacabor. O algo así. Sí. Eh, fue petición del señor Luis Enrique Magaña de que lo trajéramos al equipo. No soy muy fan. Eh, me han contado historias de que lo drenaban mucho para dar 147. Vamos a... Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya firmamos con una empresa. Eh, la empresa es OT, OTB, Overtime Boxing. Vamos a entrar en un torneo de las 154 libras donde está Vladimir Hernández precisamente, peleamos el 31 de mayo en Atlanta, Georgia, contra, déjame te doy el nombre porque está un poquito complicado. En Atlanta, Georgia, van a ser todas las funciones de ese torneo, en la, las peleas en la misma función. Ajá, o sea, ¿cómo? O sea, por ejemplo, esa función que va a pelear a Cudratilo, ¿va a estar Vladimir peleando también o, o cómo va a estar? No, eh, van a ser dos fechas de, de, las, de las cuartos de final. Empiezan el 18 de abril o 19 de abril. Y la siguiente pierna va el 31 de mayo. Y luego julio o agosto son las semifinales. Y la final es a final de año en Florida. Todas las demás son en Georgia. En Florida. ¿Y hay algo, algo, algún organismo que lo esté avalando? ¿Que va a haber un título o algo así? No, no, no. Están haciendo como su propio World Boxing Super Series. Pues está bien, la verdad le hace falta el boxeo, ese tipo de... de Andreas torneos. Katsurakis. Katsurakis, ¿de dónde es? De Grecia. De Grecia. Boom. ¿Qué récord tiene? Tiene 12 ganadas, 0 perdidas, 10 knockouts. Va a estar buena, va a ser por The Zone Va a ser por The Zone In the zone. Ah, Muy bien, o sea, estás en la jugada en todos lados, tú, ¿no? Tenemos que, hermanito. Tenemos D que. Diversificándose. ¿Tenemos que? En, en lo del divino y Robesi. No, no sé cómo la veas tú. Te voy a decir cómo yo la veo. Robesi no quería la, la revancha directa. Y cuando ya vieron como que ya se habían tardado mucho y que tal vez ya divino y su gente tenga otros planes, se aferraron a que sí la, que, la querían sabiendo que ya no la iban a tener. Yo no sé quién te dio tus datos de que robé, sino no quería la revancha. No sé si estén correctos. Espérate. Espérate, espérate. Espérate. No sé si estén correctos no sé si tampoco el hecho de que cuando lo vieron que ya no la podían tener la quisieran desconozco por completo la situación de Robesi y y el divino ¿eh? la desconozco por completo no me voy a poner aquí a decirte no, no es mentira si la quería no la quería no lo sé lo único que sé es que eh, el divino va a pelear en guadalajara ya tiene rival Robesi se la pérez Prado lo van a mandar al escalafón. Están esperando la gente de Sanfer, me imagino, eh, que paguen más por Rovesi. le Tuvo una entrada muy buena en, en Miami, Robaci. Espero que le den la revancha, porque la gente, veo, veo comentarios muy estúpidos que dicen, si Robaci hubiera ganado, no hubiera dado la revancha. Espérate, para que, para que Robaci hubiera ganado o el divino hubiera ganado, Robaci le tenía que dar la oportunidad al divino. Ahora, esto no es de oportunidades. A Divino lo llevaban a perder. Divino era un, un stay busy fight. Y yo, en lo personal, Héctor Fernández de Córdoba, yo no le veía nada de posibilidades al Divino para ganar, y te lo, creo que te lo comenté a ti, come. Y tú fuiste el que me dijo, no, güey, le tengo fe, el morro, fíjate, nos dio un tour por su gimnasio, está en su casa y bien bonito. Tú le tenías fe, yo no. Entonces... No, pero era un acto de fe, o sea, porque la lógica te... No, o sea, no, no podías llevarlo eso con la lógica. No, y tú eres muy buena persona y hablaste con él y de seguro te conquistó tu corazoncito. Y, claro. Pues si le ibas a, al Cañitas Lozada contra el Abegón Fortuna. Pues si, si le iba a Rolly contra Mariñas, imagínate. Exacto. <laughs> Exacto. Entonces, te, te repito. Eh... Eh, perdón, es que me está mandando mensajes Brad Goodman, precisamente. Es ahí, ya, perdón. Cherry picking gone wrong. Exacto, cherry picking gone wrong. Eh, no sé cómo esté bien el tema. Fíjate, Venado nos, nos dijo al equipo, dejémonos de preocupar por Robesi, que pase lo que tenga que pasar. Yo quiero unificar, el que tenga cinturón me interesa, el que no tenga cinturón no me interesa. Y, y es lo que hicimos el equipo, güey. Eh, le deseamos lo mejor al divino, le deseamos lo mejor a Robesi. No sé cómo esté la onda, te digo, te repito. Lo único que sí te puedo decir sin temor a equivocarme es que si pelean 10 veces, Divino y Robeysi, las 10 veces gana Divino. ¿Por qué? Te la voy a responder fácil. Divino, güey, ya demostró que Hicken Psycho Punch. Y se puede levantar y se levanta con más gasolina y más enjundia. Robeysi ya demostró que no tiene tanto corazón. Porque cuando empezó a sentir la presión del divino, prefirió hincarse. Que es bueno, es buena estrategia. Si Rocky se hubiera hincado, tal vez seríamos campeones del mundo ahorita. No estoy diciendo que sea malo, repito, pero te demuestra un peleador de pundonor, por ejemplo, el japonés, rey ave. ¿Tú crees que el japonés no se puede haber hincado o no puede haber dicho, oye ya? O, 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 ¿Cuántos dedos ves? Tres. Ah, son cuatro, eh, te la paro. O sea, exacto, exacto. Entonces, eh, habiendo dicho eso, güey, eh, ya esas dos cualidades, güey, ya nos dan, güey. Ahora, yo hablé desde el desconocimiento de, de Rafael Espinosa. Ahorita que ya tengo conocimiento de él, sí te puedo decir, es demasiado grande para esa división. Cuando sí le quiera boxear, Divino va a cortar el ring bastante rápido, como lo hizo en la 1. Y aquí lo peor de todo es que Robesi tiene un boxeo precioso, pero Robesi no sabe boxear mientras que sus pies no estén plantados en el piso. Robesi es un peleador que se mueve, se mueve, se mueve, pero para tirar necesita tener los dos pies bien plantados. Y cuando él los tenga plantados, la longitud, la distancia de Rafael Espinosa le va a dar la iniciativa para que él inicie el ataque. A Robesi no le gusta la presión, ya no lo demostró. Y Robesi se frustra. Cuando las cosas no le salen bien. Y el divino no. Yo hablé con altos mandatarios de la empresa y todos los huevos están en la canasta del mexicano. Para si se da una revancha, digamos. Pero estarían dispuestos a llevarla a Florida otra vez. Che. Esa, esa es la idea, güey. Después de la, del gate que tuvo, no tiene ningún sentido pagarla a Robéis y lo que se le paga, güey, sacándolo de Florida donde no me va a generar. Y no creen que el divino pueda ser como que una atracción en California o en un lugar así. No, el tema es Robesi, no divino. Al que se le ha invertido un chorro de lana es a Robesi, no al divino. A cuatro lo que pasó con el vaquero Navarrete, ganó el título en Nueva York. Lo defendió, creo que otra vez en Nueva York, y luego se fue a, a Los Ángeles, y luego lo llevaron a Las Vegas, y luego lo llevaron a Puebla, y luego lo ve al venado. Uh -huh. Bueno, y el Venado siendo de la promotora, ¿no? Sí, no, y el vaquero también se de la promotora. Sí, fue en, en Arizona la revancha con Doc B. Eh, pero, ¿crees que se llega a dar la revancha? Aunque ya directa no, pero ¿crees que se llega a dar? Sí, definitivamente se va a dar. O sea, ve más probable la revancha Robesi divino que al, un duelo divino venado. Sí, definitivamente. ¿Tú cómo verías un duelo venado con divino? O sea, la diferencia de estatura mayúscula, ¿no? Pero para un güey como el venado, güey, la estatura no le hace tanta diferencia porque venado no es un peleador ortodoxo. No lo estoy diciendo por defender a mi peleador. Lo estoy diciendo que venado no es un tipo que se cierre y que llegue y te diga, jab, jab, jab derecha, jab derecha, gancho, ¿no? El venado es un peleador que lo tienes enfrente y de repente va a brincar y luego se va a aventar desde la tercera cuerda y se va a bajar a la audiencia y va a agarrar una silla, y se va a subir y le va a dar con la silla. O sea, el venado es un peleador con el que es lo que me daba mucha risa porque me preguntaban los de ESPN: ¿Cómo te preparas para ganarle al venado? Y le dije: No sé, güey. O sea, agarras a tres chavitos de la calle y les dices: súbanse al ring, pónganse careta, concha y guantes y vamos a darnos en la madre. No sé cómo prepararme. O sea, qué gusto estar del otro lado del, del, del campamento del venado, güey. Porque si yo estuviese enfrente, güey, no sabría con quién prepararme. Para el venado. Sí, güey. Entonces, con el venado, güey, o todo puede ser ventaja o todo puede ser desventaja, güey. La altura le puede beneficiar al venado, porque también Rafael Espinosa no es un güey que le guste pelear a la distancia, es un güey que le gusta la corta, güey. Y es más fácil pegar hacia arriba que pegar hacia abajo. No, y con eso es como entra el venado, o sea, está, también está cabrón. De, de repente lo tienes en, en la larga y ya, lo, ya te di un Oper. Sí. Brincando, Entonces, como sea. ¿no? O con esa fintita de, de, de derecha para rematar con izquierda. Es lo que te digo, güey. Entonces, La falla. Eh, eh, Está muy... Eh, es difícil predecir las peleas del venado, güey. A mí me encantaría decir, somos invencibles y nunca vamos a perder, güey. Pero el peleador más horrendo le puede ganar al venado. Como el Venado le puede ganar al mejor peleador del mundo. O sea, es un estilo súper difícil de descifrar y súper complicado. Wey. Pero ¿concuerdas conmigo que el, el Venado se convirtió en el, el campeón más sólido de la división? Estoy de acuerdo contigo en el que hoy en día cualquier peso pluma enfrente del Venado López es el lado B. Es el lado B. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué es el lado B? O sea, Venado va a ser el, 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 el favorito. Ah, ok, ok, ok. Contra cualquier peso pluma del mundo. ¿Raymond Ford? Venado Ladoa. Oye, Raymond Ford iba perdiendo toda la pelea, no tampoco lo hagamos ver como Superman. No, 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 toda la pelea, ¿no? Pero. De, ¿Qué? ¿sí hasta, el siete? ¿Hasta, ¿Sí ¿Hasta el 7? ¿Hasta el 8? Sí, le iba o sea, a perder. Ponte serio, Jesús. O sea, ya, ya los que se tienen que cuidar son los otros del Venado. No, no lo digo en esa forma. Lo digo en el aspecto de favoritos eh, para las apuestas, para uh -huh. los momios, para, para la promotora, para la televisora. ¿Crees que Siempre hay, hay un lado A y hay un lado B. Y ahora nosotros crítica. somos los que podemos poner condiciones con todos los pesos plumas. No hay un peso pluma que hoy en día pueda venir a exigirle al venado, mi nombre va primero, eh, me presentan segundo en el ring. Este, ¿Sabes? Es a lo que me refiero. Sí. A menos que subiera y no, wey, una cosa así, ¿no? Por eso dije, hoy, a cualquier sí. peso pluma de hoy. ¿Ves? Ponte, ponte chido, hombre. Este escenario, Ferco. O sea, estoy, estoy futuriando y tal vez no tiene. O sea, ni te lo han ofrecido, a lo mejor ni te lo ofrecen. Pero. Ya me lo ofrecen. Naoya y güey. Subiendo por el título del venado en 120, de 126, pero la pelea es en 122. Y con todos los títulos de Inoue también en disputa. No me lo han ofrecido, ni me lo van a ofrecer. Pudiera dar 122 el venado. Para Inoue. Sin pedos, sin pedos. Wey hicimos ejercicio un puto día, güey. En toda la semana, güey. Desayunó y comió y cenó toda la semana, excepto el jueves. El jueves se comió dos naranjas. Cabrón, hay peleadores que pasan tres días en ayuno, cabrón. Tú sabes de quién te estoy hablando. Ya tú o sea, sabes. No, no, se, o sea, ¿no se tuvieron que levantar a las seis de la mañana? No. El día del pesaje y nada de eso. No, güey. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Y te dio 125. Obviamente en la mente, güey, sufres las últimas libras, obviamente sientes que estás pasando el peor campamento de tu vida, que estás obviamente, cabrón, yo me pongo a dieta y a los 15 minutos tengo hambre y estoy de malas y quiero <laughs> pegarle a lo, lo que se me ponga enfrente, güey. En la mente de ellos es la, es la tragedia más horrible y horripilante que hay, pero uno, güey, que ya tiene experiencia, que tiene sus 10 añitos en el negocio eh, de respaldo, güey, y que has visto peleadores que sí han sufrido, sí. Ahora, tampoco le puedo decir, no mames, venado no está sufriendo, porque ¿quién soy yo para descalificar lo que él está sintiendo en ese momento? Pero yo estoy seguro que con una, con 10 semanas de preparación, con un, con un buen campamento, con su buena dieta, con la actitud que trae ahorita el venado, olvídate, sin problema. Y ahora imagínate, en, en 130 también sería dar ventajas, pero igual el nombre Valdés lo puede catapultar el venado en. Pues a otras dimensiones, ¿no? Y mira, el venado ni siquiera le interesa ganarle a Valdés o, o, o no le interesa el nombre. O sea, quiero que sepas exactamente lo que nos dijo el venado. Quiero pelear con Valdés. ¿Por qué, venado? Cabrón. Imagínate hoy en día tener otra trilogía tipo Barrera Morales, güey. El Valdés y yo lo podemos hacer, güey. Y si le gano fácil, güey. Puta, güey, nos subimos por el vaquero, güey. Cálmate, 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 calmado, cálmate, calmado. Wey. Que ese se voy a llevar a la 140. Venado trae un estigma, güey, o trae un, un complejo muy grande, güey, que le metieron todos ustedes. Que todos ustedes no hablo, especialmente tú, Jesús Camus, hablo la prensa. Okay. Eh, todos ustedes en, en el medio, güey, porque nunca, nunca le pusieron interés. Ahora, yo entiendo el punto del periodismo en decir, güey, siempre fuiste del lado B, güey. Sí, siempre te fue bien, güey, pero tampoco eras como el peleador a seguir. Pero entonces, él, eso se, tolo, se lo tomó muy a, muy a pecho, güey. Y él, ahorita, su objetivo más grande, güey, no es dinero, no es títulos, es el reconocimiento de la gente y de la prensa. El venado dice, cabrón, tengo mis bebés, güey, yo quiero que cuando yo me retire. Y que mi bebé diga, ay este, yo soy fulanita de tal López y que le digan, ah, tú eres pariente del venado López. Y, Oye, tu papá era, no mames, eso es lo que él quiere, güey. Él sí literal está aquí por la gloria. Nos dijo algo súper importante aquí, y a mí. Cuando estábamos viendo todo este tema de Rey y Ave y que la paga era muy poca, y que cómo es posible, y que si iba a la subasta y quién iba a subastar y todo, y el Venado dijo: ciérrenla ya, güey. El dinero no da la felicidad. Quiero pelear con mi mandatoria, quiero noquear a mi mandatoria e irme por los nombres más grandes. El dinero va a llegar, pa, tranquilo. Y yo hasta dije, Venado, eres tú. <laughs> Esas, esas pláticas pasan entonces. Sí. Al parecer. De, de este campamento para acá. De este campamento. Te, ¿Te sorprendió cuando? O, ¿O cómo se dio más bien que cambiara de. o volviera con, en California a prepararse y ya no en Las Vegas con Keiko Roma? No, 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 fue, fue, fue un tema. Venado, güey, es otro desde que nació su última bebé, güey. Venado está. conoció el amor, güey. Venado está lo que le sigue de enamorado de su bebé. Entonces, el venado me dice, mira, está muy chiquita, no me quiero alejar. ¿Qué les parece? Porque nos tomó en cuenta, que para la gente que conoce al venado sabe que eso es, eso es raro, este, nos tomó en cuenta y dijo, ¿qué les parece si hacemos campamento en Los Ángeles? Porque de Los Ángeles a Mexicali hago dos horas y media, de Las Vegas a Mexicali hago siete. Si llega a pasar alguna emergencia, lo que sea, en dos horas y media estoy en los brazos de mi bebé. Entonces, la bebé recién nacida, Jesús, eh, nació en septiembre su bebé, güey. Entonces, Kiki y yo supimos entender, <coughs> conseguimos los sparings adecuados para Rey Ave en California. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no darle también gusto? Recordemos también que Mando Valenzuela nunca se fue del equipo del Venado. <coughs> A pesar de que estábamos trabajando con Keiko Roma. Mando seguía siendo, pues ahora sí que el jefe del equipo deportivo. Todas las decisiones se corrían a través de mando, todos los sparrings se corrían a través de mando. Entonces, no hubo un cambio como tal. Era nada más el tema de la cercanía a su bebé. Y campamento por campamento se van a ir, o sea, dependiendo lo como esté el programa. Pues, padrón. mira, con, con el venado yo, yo sí te diría, no me aventuro a, a confirmar nada porque. Es un, es, es un peleador, eh, no, no, no me gusta decir difícil, porque la verdad es que no es difícil, a mí no me da batalla, pero sí es un peleador que te puede cambiar de opinión. Entonces, eh, se lo merece, se merece hacer las cosas como él quiera, porque le están funcionando, y, y si algo no está roto, entonces eh, hay que, hay que, no, no lo tienes que arreglar. Franco, nada más te voy a decir algo. Shushu está pidiendo esa pelea, pero Shushu sabe que no quiere esa pelea. Eh, yo te puedo decir quién frustró al venado. ¿eh? Yo te puedo decir, hay dos personas con las que yo vi al venado de verdad difícil, pero yo te puedo decir: hicimos sparring con Emiliano Fernando Vargas, hicimos sparring con Rocky, con Shushu Carrington, con Duke Reagan, con DJ Zamora, eh, con el mongol ese olímpico. Ni o quién? Okay? No. El peso ligero, güey. El que tuvo una controversia con Devin Haney. Eh, hicimos también con Kid Kansas. Y nada más Kansas? hubo dos peleadores que frustraron al venado. Ni siquiera te voy a decir que le metieron las manos. Dos peleadores que les, le frustraron al venado y no fue Brusca okay. ¿Por Ok. ¿Crees que eso de que baja las, los las manos y todo ese rollo, o sea que la gente como que si, si pelea con Inoue cree que, que va a ser lo mismo, crees que haga lo mismo el venado. Yo también creo que va a ser lo mismo. Así que contra quien sea, o sea, o porque no respetó la pegada de... Tiene mucho que ver que no respetó la pegada del rey ave, pero al final del día ese es venado, güey, su esencia, güey. Y, y venado, el día que llega a perder, que ojalá falte muchísimo tiempo para eso, güey, o que nunca pase. Que nunca. Eh... Él, él se va a morir en la suya, güey. Bernardo Zuna se me acerca y no sé si me viste, que yo estaba ahí en la esquina y yo andaba en sí, indicación robando cámara, ¿eh? Ya te la you know. Apliqué la del Camus con el Brad Solomon. Este. <laughs> tú sí le pusiste hielo, <laughs> No se te olvidó. <laughs> Ay, yo, yo, yo sí le puse. Después del segundo regaño, sí le puse si este... ¿Sí le pudiste pues, poner el banquito le pudiste abrir el banquito totalmente, no como con Gaby <laughs> por eso empaté. <laughs> desviando Ay. la atención ¿no? del verdadero problema pero bueno ¿en qué estábamos? ¿quién está volteando mi bandera? a ver, Te... ponme ese Ferco como que está volteando bandera no ¿A sé. quién? No, no, no sé. De hecho, lo puse por error el comentario. Sin querer Daisy, queriendo. Ponme, Daisy, ¿a quién le estoy volteando bandera, por favor? Al Camú. Él me la volteó a mí, ¿eh? Si te estás refiriendo a Camus, él me la volteó a mí. Dejé de ser invitado. Un día aquí Central StreamYard me dijo, por favor, pon tu, tu nombre de usuario, tu contraseña. Puse la que yo tenía y desapareció. Me dijeron, manda, te vamos a mandar un correo. Con un código para que ingreses y puedas ya tener acceso. Se mandó el código a aytiro Nunca me dijeron, bro, pediste el código, aquí está. Yo jamás volví a ser invitado y, y me siento olido, de sí. Pero ni modo, me toca hacer el lado B. No voy a decir nada, pero. No, ni merda. <laughs> no puedo todo. ni ver sus comentarios, muchachos, con eso les digo todo. Nada, ah, es que tuve a Benavides, güey, se me olvida que cuando viene Benavides le, le desactivo los comentarios. Por, por causas de, que, que, de, mayor. de... De fuerza mayor. De fuerza mayor y así lo dejé. Eh, por último, Ferco, ¿qué onda con, con Rocky? Rocky Hernández, 11 de mayo, probablemente en la Ciudad de México, probablemente Hermosillo Sonora, donde van a anunciar la pelea de Gallo Estrada contra Juan Rodríguez. Eh, rival está por confirmar. Nos hicieron cuatro ofrecimientos. Que era el Pitufo Díaz. Bueno, nos hicieron seis ofrecimientos. Que era el primero era el muchachito que noqueó Andrés Cortés, que se llama. Chavalier. No, Andrés. ¿Cómo? Brian Chavalier. Ah, ok. Brian Chavalier, pero pues lo noqueó Andrés Cortés, William Foster Jr. Que él dijo luego luego que no. Nos ofrecieron a Tomás Matisse, que quería mucho dinero. Nos ofrecieron al Pitufo Díaz. Dijimos que sí. A todos estos hemos dicho que sí. Ahora me enteré que el Pitufo Díaz va a pelear con Tomás Matisse en la cartelera de Subriel Matías. Eh, nos, ofrendieron, nos ofrecieron a Orlando el Capu el Capo González. Capo. También dijimos que sí. Y nos ofrecieron a Renete y Esgirón. También dijimos que sí. Eh, parte de la noticia que le voy a contar a Camus fuera del aire porque no volvió a caer Superchat. Chat. Eh, Viene el tema de Orlando el Capo González y todo parece indicar que va a ser René Teyes Girón o Joet González. Ah, Joet se está sumando, va a subir a 130. 30. ¿Y cómo ves a Rocky? ¿Cómo, después de los de lo Chaki? Increíble, increíble. Tomamos una actitud muy positiva todo el equipo, tanto Don Ramón como Rocky Hernández como yo, porque ese es realmente el equipo, Jesús. Coroma asociados y toda la gente con la que nosotros tomamos eh, ayuda o asesoría eh, son son esos es ayuda es asesoría es complementación pero el equipo somos don ramón rocky hernández y tu servidor tomamos este con muy buena actitud la derrota nos dolió muchísimo eh, superarla es más yo no la he superado eh, hemos hecho muchísimos cambios hemos trabajado mucho en el clinch mucha gente cree que le faltó condición a rocky yo te puedo decir eh, fielmente que no fue un tema de cansancio, no fue un tema de condición. La gente que dice eso es porque nunca le han pegado, pero cuando te llegan a pegar y te desconectan, te deja de funcionar el cuerpo. Rocky, desde el onceavo round, ya no se acordaba de nada. Rocky, si tú lo puedes tener en entrevista y le preguntas del doceavo round, él te va a decir lo que ha visto en los highlights o lo que ha visto en la. él no se acuerda. Era un peleador que llegó desconectado a la esquina, era un peleador que ya no sabía qué estaba pasando. Entonces, no fue un tema de condición. La gente cree que porque en el round 10 lo mandé a boxear es porque estaba cansado y no. Era demostrar que Rocky también sabe boxear y lo hizo y ganó ese round. Eh, sin embargo, tomamos todo, absolutamente todas las críticas con Con, con consideración y con, y con respeto. Nos ha servido mucho para, sobre todo a mí, en hacerme más humilde y entender que no soy invencible ni mis peleadores. Y no es que yo me sintiera invencible ni mis peleadores, pero sí, sí sentía yo que ya tenía un campeón del mundo más, ¿no? Eh, me ha servido mucho, me bajé mucho eh, el insulto, la forma de ser, eh, porque solito me estaba yo comiendo las nalgas, güey, con, con esa soberbia, ¿no? Por primera vez lo digo aquí al aire. He trabajado mucho con mis dos terapeutas, mi psicólogo eh, Alberto y, y mi psiquiatra Perla, muchísimo, porque sí me costó demasiado aceptar. Te digo, no le he superado, pero ya acepté que perdimos. Eh, hicimos un assessment de qué fue lo que nos pasó. Hubo muchos errores, como cuando Rocky se cambió de zurdo, jamás se tuvo que haber cambiado de zurdo, a competirle a un boxeador que sí estaba acostumbrado a pelear de zurdos, cuando entra ese upper y ese gancho. Que, que es el cambio de la pelea eh, cuando yo me subo y les digo en dos tarjetas vamos arriba que en una vamos abajo que ya prácticamente ganamos que vaya a caminar él nada más escuchó vamos abajo en la tarjeta y para él fue un tengo que salir a matar o morir dentro de que él ya no estaba consciente de lo que estaba pasando eh, me faltó a mí crear más ese respeto de Roquias a mí en donde si yo le pudiera decir sal y abraza era sal y abraza no es negociable eh, y es o lo que eso hemos ya se hablando. había platicado antes Ferco ese ese escenario de que a lo mejor si sí está lastimado y qué hacer por ejemplo lo hablamos antes de salir a esa pelea en el vestidor me parece que tú estabas bueno pero la gente no estaba no 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 es pregunta me parece que tú estabas Uh -huh. Sí, ¿no? Sí. En donde yo le dije, si que ni Dios lo manden, nos llegaron a lastimar, íncate. Si te llegan a tirar, güey, tómate tus ocho segundos en levantarte, güey, respira, ve dónde estás parado, güey. Pon las manos en el piso, pon las rodillas, vete levantando poco a poco, no agarras, te quieres levantar, fue lo primero que hizo. Levantarse rápido. Eh, abraza, abraza. El clinch en México, el clinch es, este, es de putos. En Estados Unidos, el clinch es un arma para detener tu ataque o para iniciar mi ataque. Y es en lo que hemos estado trabajando. Pues es parte de la experiencia que nos falta adquirir. <coughs> Te digo, la, la humildad, ¿no? El, el, el que nos vaya bien en un sparring no quiere decir que estamos listos para los retos más grandes. <coughs> eh, el imponerme más a mis peleadores, porque yo tenía esta filosofía del peleador, pues es el que decide si pelea o no, ¿no? Yo, yo voy a dar mi consejo y. Y a partir de hoy no es así. A partir de hoy soy más intransigente, güey. Porque yo no quería la pelea con Osaki y se lo dije. Y, y, y son sentimientos encontrados, Jesús, porque... Por una parte, güey, Eduardo iba ganando la pelea, güey. Me hace saber que yo estaba incorrecto, que sí si estaba listo para esos retos. Pero por otro lado, la perdimos. Y tal vez, si hubiéramos peleado, tal vez, güey... Si hubiéramos hecho una o dos peleas más, que es lo que yo quería... Hubiéramos agarrado esa experiencia sobre la marcha, pero tal vez no, porque Rocky estaba tan acostumbrado y nos tenía tan acostumbrados a que no quedaba todo el mundo antes del 6. Rocky nunca había pasado el sexto round. Y es que también la, la gente, pues a lo mejor no sé si sepa, pero tú, por ejemplo, a, a Rocky le pudieras decir, no, tal peleador es una bestia, no quiero que pelees con él. Rocky es como que, no, no, ¿no, ¿no confías en mí o qué? Sí, sí, sí. Entonces, al decir, no vas a pelear con él, es es como que si en automático dijeras no confías en tu peleador pero claro no es así no al final de cuentas no y, y te digo esta dosis de humildad nos cayó a todos en el cual Rocky me dijo por algo te contraté y tú vas a ser el que maneje mi carrera y yo no tengo por qué decir si ustedes me dicen que no es no y ustedes nada más díganme cuándo y dónde peleo y contra quién y yo me voy a preparar la mejor de mis capacidades hemos trabajado mucho en el clinch van a ver un Rocky diferente eh, con que Coroma estábamos trabajando un poquito más en, en enseñar un poquito más de boxeo, porque Rocky tiene más boxeo de lo que la gente cree. Sin embargo, estábamos dejamos de o abandonamos un poquito lo que catapultó a Rocky Hernández a ser Rocky Hernández, que era ese, ese punch, ese power, ese ese fajarse, ese toma y daca y, y vamos a regresar a ese Rocky Hernández pero más inteligente. Estamos trabajando mucho en la defensa, estamos trabajando muchísimo en la preparación física eh, para no porque nos haya faltado condición. Pero siempre sencillamente para que si te llegas a encontrar lastimado, saques la condición de algún otro lado, del huevo, del tercer huevo, ¿no? Como, como, como me gusta decirle. Y aprender mucho, güey, aprender mucho. La satisfacción con el venado está y está increíble. Y amo al venado y amo estar en ese equipo. Sin embargo, sigo trayendo la, 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 la piedrita en el botín, ¿no? Yo platicaba con el manager de Colmatov y estaba enojadísimo y le gritó horrible a Colmatov y le hizo sentir horrible y le aventó el vendaje casi, casi en la cara, güey. Yo le dije, cálmate, cabrón. Cálmate. Y dice, tú no sabes lo que estoy pasando. Estábamos a siete segundos de ser campeones del mundo y le dije, pijo de tu puta madre, si alguien entiende lo que estás pasando, soy yo. Sí, mismo escenario, ¿no? Prácticamente. Siéntete orgulloso de tu peleador, que dejó todo en la línea. Y si tú ves detenidamente ese knockout, Jesús, la culpa es del referee, güey. Si hubiera marcado la, primer, la caída, cuando queda no que hubiera dado el tiempo, ¿no? güey. Entonces, Dey, De, podemos decir y pensar y suponer y, y el, el hubiera y nada existe, güey. Existe lo que tenemos hoy aquí. Nos tocó perder, nos toca aprender, nos toca resurgir, nos toca ser más humildes, nos toca trabajar más duro. Jesús, nos toca trabajar más duro. Eh, hasta yo estoy trabajando en mi persona, en mi mente, en, en mi peso, porque ya también yo ya está tragando como pinche animal. Este, y, y estamos en un buen punto, güey. ¿Dejando de fumar? ¿Ya no fumas? Pues me pues estoy fumando uno a veces uno al día o a veces uno cada dos días, güey. ¿Y, y, y por ejemplo en Fight Week? ¿Ahí cómo? Eh, pues ahora con el venado, güey. Primero que nada el venado odia que yo fume. Y yo entiendo mucho que los peleadores están dando peso, eh, los olores los traen muy aquí porque no comen ni nada y uno llega pesando cigarro, güey, y es incómodo. Entonces eh, llegué a fumar, güey, pero ya hasta el final, ya cuando ya me iba yo para mi cuarto, güey, salía, me echaba mi cigarrito y ya me iba para mi cuarto, me dormía y al día siguiente no volvía a fumar hasta que ya otra vez solo y listo primero al cuarto, ¿no? Y, y, y te digo, me siento bien, estoy haciendo muchos ejercicios, como estoy leyendo, quiero tener, así que, una vida más productiva, güey. Y tranquilo, incursionamos en otro negocio, invertimos en otro negocio, entonces también tratando de aprender un poquito de de lo otro, estudiando un poquito, eh, tranquilo. No te puedo decir que contento, porque contento no estoy. Traigo esa sed de, de venganza, traigo esas ganas de, de, de regresar a, a lo más grande y, y, y sacarme la piedrita, pero eh, tranquilo. Tranquilo, ¿y, y qué, qué, te, qué necesitas para ser feliz? Encontrar esa paz conmigo, güey. Volverme a caer bien yo, volverme a no estarme reprochando todos los errores que cometo, o no ser tan duro conmigo mismo, disfrutarme un poquito más, güey. Y todavía gran parte de eso es lo de lo que pasó con Rocky en Cancún. Sí, totalmente, lo que pasó con Alma, lo que pasó con Rocky, este, problemas eh, personales, güey. Soy, tú me conoces, güey, soy muy corajudo y soy un perfeccionista en cuanto se trata mi trabajo, güey. Me gusta que las cosas se hagan ya, güey. Y todo eso me puede, güey. Y, y también soy una persona que perdona muy fácil, güey. Entonces yo me puedo enojar contigo y te perdono, güey. Pero el coraje yo lo sigo trayendo porque las cosas no las hiciste cuando yo necesitaba que se hicieran, güey. Entonces es una parte que me ha costado mucho hacerla, güey. Eh, y, y son esos corajes que vas acarreando, güey. Luego le les sonríes a la persona porque la quieres y no estás dispuesto a perderla por un problemita de que no puso los calzones en el bote de la ropa sucia, ¿no? Pero traes el puto coraje porque no puso los calzones. Entonces ahorita estoy un poquito usando una, una filosofía de de... si te molesta la toalla en el piso, pues levántala, güey. O sea, el que le moleste es a ti, güey, no a la persona que la tiró. Y eso me está teniendo un poquito más de, de, de paz y en eso ando, güey, en eso ando. En eso ando. Reconociendo pues, si el valor pues, si que tengo está un los hacks ahí. Sí, 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 güey. Eh, Mira, lo más importante, güey, era reconocer el valor que tengo como hombre, güey. ¿No? El famoso, aquí en Estados Unidos que le dicen el, el, el high value man, ¿no? Hombre de alto valor. El hombre de alto valor. Entonces. Oh, o sea que, espérate, no sé. ¿A quién te me figuraste? ¡No! ¡Oh, ¡Mi compa! No! ¡No! ¡No! No sé quién es ese brother. No sabes. Uy, no. mi compa. Y reconocer esas cualidades y entender esas cualidades eh, te hacen sentirte mejor contigo mismo, güey. Mira. Gavino Acevedo, ¿no crees que Roberto García sería ideal para Rocky? No, no sé, güey. No, no sé. Yo estoy dispuesto a intentarlo, ¿eh? Este, el tema con Robert es un tema que te puede ser contraproducente porque Rocky es un güey que necesita estar al lado de su familia. Rocky no, no, no es el típico peleador como el coreano, ¿no? El coreano Ramírez se fue a Japón un mes, regresó y lleva dos meses aquí en Las Vegas. Tres meses, güey. Ah, no, dos. Literal, llegó creo que el 6 de enero y... Pues aquí sigue, güey. De hecho, acaba de pasar a la cocina porque traga todo el puto día este cabrón, ¿eh? <laughs> Este... También, ahorita aquí lo, lo traigo a que salude. Eh, Coreano es, uno, es una persona que se acopla más, es una persona que sabe estar solo, es una persona que salió desde chiquito a, ahí al comité, eh, está más, más este, arraigado en ese sentido. Rocky es una persona que siempre está al lado de su papá. Con Robert García no puedes llevar gente. Con Robert García vives en la casa de Robert García. Este, entonces... No, no permite que sus peleadores no vivan dentro de la casa del campamento porque él dice que él tiene que checar que comen, cuántas veces entrenan, acá se duermen, que es súper válido y me encantaría, pero qué tan contraproducente puede ser que le quites ese, ese, esa red de seguridad ¿no? a un peleador, qué tal que está triste, que extraña, que está desesperado, que le entra la, la ansiedad y, y, y entonces no, no te da el, el performance que tú necesitas que te dé. Pues, un tema ahí complejo, ¿no? Pero, pues, don Ramón ya se está acoplando bien, ¿no? a, a, a todo esto. Güey, la gente le ha tirado mucho a don Ramón, güey, pero don Ramón está agarrando una experiencia impresionante, güey. O sea, Ramón ya es parte del equipo de Kei Coroma, independientemente de Rocky. Don Ramón, nosotros, o sea, don Ramón se va temprano, güey, a trabajar. Nosotros lo vemos en el gimnasio. Bueno, se va a la corrida con todos los muchachos, regresan, luego él se va al gimnasio a trabajar, güey. Y ya llegamos nosotros después. Los muchachos entrenan. Se viene a Don Ramón con nosotros, come y se regresa al gimnasio. A las 8 de la noche lo recogemos y nos vamos al, al gimnasio a hacer preparación física. Llegamos aquí a tu casa a las 10, 10 y media y, y ya cenamos y a dormir, güey. Don Ramón está trabajando con Micaela Mayer, F. Ayagba, Joshua Greer, Jamel Herring, eh, Kenneth Sims, DJ Zamora, Bruce Carrington. Ahí está, güey. O sea, y, y, y es una persona que le gusta estudiar el boxeo y es una persona que le gusta aprender y que está pregunta y pregunte Ya empiezas a, a soltarse en inglés, güey. Está muy bonito ese cabrón, güey. Está muy bonito. Y ahí están en Las Vegas ellos o, o ya se regresaron? Llegan, llegan el sábado, llegan el sábado. Fueron a hacer un trámite de la visa, se fueron dos semanas, diez días se fueron y regresan el sábado. Y pues ahí, ahí van a terminar su campamento entonces en Las Vegas. Sí, 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 claro. Ahí es oficial ya. Sí, 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 No, oh, qué, qué, qué chingón, qué chingón. Pues todo el éxito para, para mayo, ¿no? Entonces, en teoría... Mayo 11, mayo 11. Mayo 11, pero todavía puede cambiar, ¿no? Es matrim, güey. El 10 de mayo no la pueden cambiar al 20, güey. <laughs> Venga tantito, por favor, señor. No va a ir. eh. Que, que, que te estás haciendo viral, güey. En el, en el, a ver, habla A, a ver, ¿me escuchas? Saludos al coreano Saludos coreano, coreano El coreano eh, Ramírez Se eh, están haciendo viral, güey eh, a Por ver. el video del carro, güey Que, oye qué, qué, qué milagro que siguen vivos, cabrón <laughs> ¿Qué anda, mi camu? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, mi coreano? bien preocupado De ver cómo te tapaban los ojos Ahí al volante, güey ¿Cómo la ves? ¿Qué irresponsabilidad? No, hombre, imagínate cómo te íbamos a traer allá, güey. Hasta acá, desde Las Vegas para Guaymas. ¿El problema que iban a tener con Cristina, eh? No, hombre. <laughs> Machín. ¿Y cómo te trata Las Vegas, mi coreano, ya? No. ¿No te acuerdas de los pobres tú, no, ya? Sí, no, no, la verdad que de maravilla. Ha sido una experiencia... Pues magnífica, la verdad. Nunca me imaginé estar en esta situación. ¿no? Y pues disfrutando más que nada todo el proceso, ¿no? Desde de, de Japón también. Cuéntanos cómo te fue en Japón, con quién estuviste haciendo sparring. Eh, pues estuvimos eh, desde el día primero al día 17. Estuvimos haciendo sparring con Tenchin Nazukawa. Pues. Eh, pues fue un gran aprendizaje no eh, la verdad que muy contentos con el trabajo que hicimos allá y pues pues empezar el eh, empezamos el año no con el pie derecho totalmente ¿no? o sea de cuando cuando nos vimos en o nos hablamos cuando íbamos a venir por el guante qué fecha en diciembre no fue fue en diciembre en diciembre, diciembre. a finales y no sí. pues viene con todo el año te, te imaginaste o sea que que todavía est estuvieras ahí viviendo el, el boxeo en Las Vegas, Sparrings, conociendo gente que veías en la tele. Sí, o sea... claro. La verdad que, pues nunca me, nunca me imaginé eh, este, este grado de, de experiencia, ¿no? Nunca me imaginé que fuera a ser así. Y la verdad que muy contento, muy contento. El proceso ha sido, pues, fantástico y disfrutando, disfrutado, disfrutando cada día. De, de los que has conocido ya quién te ha sorprendido más pues de pues he conocido pues a, a Sandy Ryan que es campeona del mundo eh, Micaela Mayer eh, ayer eh, conocí a Herring el campeón del mundo eh, Caleb Plant y entre otros no y los que me faltan y los que me faltan ¿Y de sparring, quién te ha tocado? Pues hemos trabajado con Pues varios muchachitos de ahí del gimnasio. Eh, aún no, 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 no he tenido la oportunidad de, de hacer sparring con, pues con campeones ni nada, ¿no? Pero pues la verdad que es, un, es algo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado. Otro estilo que, que me ha costado descifrar, que poco a poco nos hemos ido acoplando un poco más y la verdad que pues una, un aprendizaje muy grande. Y es precisamente, ¿no? Porque la gente que no sepa, pues Eduardo, pues estuvo mucho tiempo con Alfredo Caballero, entonces para él era normal pues ver a Berchel, al gallo Estrada y a todos los, los peleadores ahí que del establo de, de Alfredo Caballero. Entonces, estabas acostumbrado a ver peleadores de buen nivel, ¿no? Y, y esparrear, pero ¿cómo cambia? Ya en Estados Unidos, cuando ves de todas las razas y... Sí, ¿no? Pues eran personajes que solamente los veía en televisión y pues ya tenerlos en persona totalmente diferente, ¿no? Es un, pues una motivación más estar en eh, pues entrenando con ellos, ¿no? ¿Y hay pelea en puerta, Coreano? Pues esperemos regresar en abril, eh, estamos enfocados no en esa fecha en la fecha de abril no sabemos todavía qué día pero pues sabemos que algo, algo viene no y dónde crees que pueda ser en Estados Unidos o en México esa fecha de abril eh, pues ojalá y pueda ser acá eh, igual seguimos aunque no aún no tenemos nada nada seguro pero igual Estamos enfocados, enfocados como si ya tuviéramos una fecha muy segura. ¿Y es que el Gucci Flores se le, se le pulió. Eh, y el tuvimos, Rey tuvimos eh, pues una pelea en puerta contra el Gucci Flores, pero su equipo no no, no quiso eh, una función de Golden Boy, no no quisieron pelear, y estuvimos tratando de, de que nuestro regreso sea con eh, David Rey Picasso, pero tampoco. Y pues igual, ¿no? Tocando puertas eh, y trabajando, ¿no? Trabajando muy duro. Eh, sabemos que, que no vamos a tener un regreso nada fácil y estamos pues preparándonos, ¿no? Para, para el que venga. O sea que Hermosillo, Guaymas y Peñasco se van a esperar un ratito más para tener al coreano de vuelta. Sí, sí, no, se, se van a esperar, se van a esperar. Igual, pues es algo que, que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo y, y la verdad que es un sacrificio que con gusto lo estoy haciendo, ¿no? Eh, yo sé que pues es difícil, ¿no? Estar lejos de la familia y todo, pero, pero también es algo que yo había esperado durante mucho tiempo y pues, estamos trabajando, pues motivados y con gusto, ¿no? Y, y la ventaja entre, entre la desventaja que significa el, el estar lejos, pues de, de, de que tu mujer pues fue boxeadora y sabe perfectamente de, de esto, ¿no? De los sacrificios y, y que es por el bien de, de tu carrera, ¿no? Pues un crecimiento a tu experiencia personal y para tu carrera, ¿no? Claro, ella me comprende de todo a todo, pues no. Eh, pues ahorita, pues ella, ella recorrió, uh, pues ha hecho los mismos sacrificios que yo he hecho, ¿no? Como boxeadora. Y pues ahora lo entiende ella como entrenadora, y pues más que nada, pues también ella me motiva a mí, ¿no? Porque pues ella ha pasado por lo mismo y, y más que nada, pues tiene la experiencia esa, ¿no? Sí, ahí hablan el mismo idioma para acabar pronto. Hablamos el, hablamos el mismo idioma y la verdad, pues tanto como yo tengo el sueño de llegar a ser campeón del mundo pues ella también tiene el sueño de que yo lo, lo, lo logre, ¿no? O sea, ella me apoya y, y pues en realidad ella, ella es la que eh, ha visto en realidad cómo ha, cómo ha sido mi proceso, ¿no? Como, como boxeador, más que nadie. Y pues yo he recibido su apoyo pues, de una gran manera. Incondicional. Hoy Incondicional. Oye, mi coreano. Si te dijeran, ¿te podemos traer solamente una comida, un platillo de acá, de, de, de Hermosillo, de Guaymas, para allá? ¿Qué, qué, qué escogerías? Ah, pues fíjate que igual no me la he pasado muy mal acá, ¿eh? déjame decirte. <laughs> la verdad déjame que, decirte. déjame decirte que no me la he pasado muy mal. Eh, pues Héctor me ha tratado de la mejor manera aquí. Pues me han hecho sentir en familia. Me han consentido, ¿no? Porque, pues, la verdad, trabajando duro, tú sabes que, pues, me he mantenido en un buen peso. Tengo trabajando todo lo que va del año y, pues, me he mantenido en un peso donde, pues, he podido darme mis gustitos, ¿no? Pero. Sí, ya, eh, ya claro. El primer día que llegué me <laughs> llevaron para allá. Tenía, tenía que hacerlo. De cuenta que si me han dicho que venir para acá y no ir a In n Out, pues es como no venir, ¿no? Y el Ferco lo sabe y por eso te llevó. Eh. Sí, claro. Me le llenó a mente y volado. Fue el primer fue el primer lugar que, visit, que fuimos a, a llegando aquí. ¿Y qué tal expectativa y realidad? Pues no, la verdad que sí, 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 sí. Me encantó. A ver cuándo se, a ver cuándo se anima el jefe ahí a, a volver a llevarme <laughs> a, repetir, a repetir la dosis, a, re, a repetir la dosis, ¿no? <laughs> Entonces no, yo, yo que te iba a mandar unos tacos, unos percherones o algo así, pero no, no ya, sí, no, sí, ya sí. Te, tú te, tú sabes, te, te sabes muy bien ahí. Eh. Tú sabes que y de hecho hoy comimos carne asada, eh. Oh. Eh, eh, muy rica, hecha por mamá de Ferco. La verdad que mis respetos. Pero tú sabes que la carne de sonora, ¿no? No, pues el ceviche también, ¿no? Hijo sí, los mariscos, no. Yo creo que eso ha sido lo que más se me ha antojado, los mariscos. Unos mariscos. No. Sí, sí, eso eso me mata. Y aquí no, no, y luego más de siendo de guay más de puerto. Siendo de siendo de guaymas, no, sí, sí. ¿Y, ¿Y por qué le dices a la gente, mi coreano? Ahí donde te puedes seguir. Sal, saludos a, a, a quien quieras, manda saludos, aprovecha <coughs> este espacio. Sí, no, pues eh, saludar a toda la gente que pues ha estado al pendiente ahí, que me ha estado mandando mensajes, que me ha estado apoyando durante este proceso y que, y pues que siempre me han estado preguntando cuándo vas a pelear, cuándo vas a pelear, cuándo te volvemos a ver de regreso. Pues... Eh, que no se me desesperen igual yo también de repente me, me llego a desesperar un poquito pero estamos en el proceso estamos trabajando y créanme que, que va, vamos a, a mirar a un, un coreano to totalmente renovado eh, con otro con una con un estilo muy reforzado eh, la verdad que me he estado sintiendo muy bien y, y que no se me desesperen nos vemos en abril, primero Dios y pues eh, mandar un saludo pues a mi familia, a Cristina, que mi novia que ha estado siempre al pendiente de mí, siempre me ha apoyado y pues no agradecido con igual con toda la gente que, que está siguiéndome. ¿Y tu, ¿Tus redes sociales, mi coreano? Eh, pues en Instagram como coreano rmz95 y en... Facebook Eduardo Ramírez, ahí no, ahí así me pueden encontrar ahí mis redes sociales. Ahí está. Pues entonces, un coreano, Ramírez, antes de, de, de los kilómetros de Japón y Las Vegas, al coreano ya después de, de esos pues de esas experiencias, ¿no? En, sí, como no. persona y como peleador, te tiene que cambiar eso a fuerzas. Claro, claro, no, sí, una mentalidad totalmente diferente. Perfecto, pues mi coreano, ahí síguete. Ahí regodeando en las grandes ligas, pues, que estés disfrutando este momento y, y ya tocará, pues, la, las chingas y rechingas de campamentos y, y peleas todo a su tiempo. Sí, sí, claro, claro. Igual, pues, ha sido un campamento duro, pero, pues, como ya estando en, en otros aires, pues, disfrutando, ¿no? Disfrutando, la verdad, al máximo. Eso es todo. ¿Todavía hace frío ya Pues, hay días donde... Donde sí, sí, se sí, amanece fresco. Eh, hay días donde ya se suelta un poquito, como que sí, como si ya, ya empezara a llegar el calorcito, pero tú sabes que para el calorcito ya estamos acostumbrados, no hay problema. El, 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 eso sí, eso sí, el frío sí, ya sí se me, se, se me hace sí. bien cabrón el frío de Las Vegas. A mí. Sí, no, sí, sí, pero pues que se venga el calor no, no, es, no es algo que nos espante. Eso que ni qué, pues te agradezco, mi coreano, el, el que te hayas dado la vuelta por acá y que te la sigas pasando al 100. No, muchas gracias, muchas gracias, Camu. Yo creo que es la primera vez que estamos aquí, no que estoy en tu programa. Fíjate, ahí, y tenemos pendiente de ahí hacer algo cuando se anuncie tu pelea. Sí, sí, claro. Para que nos cuentes Machín todo lo, lo, de, de, lo de Japón y, y todo, porque pues ha de haber dos, tres historias por ahí. Claro, claro que sí. Y de tus inicios, y tú ya sabes. Así el con un nudo en la garganta se cuenta. Sí, sí, sí. Ya, ya pronto, ya pronto, sí. Así será, mi coreano, pues. Si quieres, despídenos de, de Ferco ahí porque pues ya, ya. Ya para Sí, salió. Salió, pues entonces, pues tú despídete de, de la gente. Sí, nos vemos y muchas gracias por el espacio. Eh, muchas gracias por siempre estar al pendiente, Camu. La verdad que muy agradecido. Yo sé que siempre estás ahí en comunicación con Héctor, y pues muchas gracias, muchas gracias por darme tu espacio aquí. No, ya, ya sabes, mi coreano, y pues ya me había tardado, pero ya, ya, ya hiciste el debut y, y, y no, no fue la despedida, fue el, fue el debut. Sí, sí, claro. Y así, pues. Entonces, les agradezco su sintonía en nombre del buen Ferco, que ahí luego lo invitamos de nueva cuenta, de Eduardo, el coreano Ramírez, sígalo en sus redes sociales. Pues les deseamos que tengan excelente noche, que se cuiden y ya saben, ánimo guerreros.